Perfecto, ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a los amigos que se van a conectar para estarnos viendo. Un afectuoso saludo a mi buen amigo Marciano Dovalina, quien es mi compañero de transmisión. Y tenemos dos invitados, pues, bastante importantes. Pero bueno, o sea, esta es la presentación. Le mando un afectuoso saludo al grupo de los misterios de los otros seres, así como al grupo de los otros Esta es la seres, presentación. Le mando una. así como al Coffee Wap y a los amigos que ahorita se van a presentar. Bueno, más bien, el buen Marciano los va a presentar. Le cedo el micrófono a mi buen amigo. Nada más, amigos, se está transmitiendo desde tu canal personal de Tommy y Donadieu para también poner la transmisión en el canal del grupo de los misterios de los otros seres para que ya todo el mundo pueda disfrutar de este programa. Pues bueno, pues bienvenidos a este nuevo programa que estamos haciendo sobre una mesa aquí de debate y de diferentes pláticas que vamos a tener alrededor del fenómeno OVNI y abordado desde la política, desde la cultura, desde el arte, desde la ciencia, desde la educación, desde diferentes temáticas y siempre con dos o tres invitados de lujo que tienen conocimiento sobre el tema. Y además este programa lo estamos haciendo, el programa se llama Universo Alien, que es como el preámbulo de un gran congreso que vamos a tener ya presencial también en la Ciudad de México a final de año. Ya les daremos bien las fechas, que va a ser un gran congreso también, invitando científicos, invitando también abordando el fenómeno OVNI, un poquito diferente a lo que han estado abordando todos los congresos OVNI, ¿no? que se han pronunciado durante estos años. Entonces queremos darle como un poquito la vuelta para ver cosas diferentes a las que ya estamos acostumbrados a ver, también con mucha gente que tiene mucha información importante y sobre todo gente que tiene pruebas muy, muy importantes de las cosas que hablan o que afirman, ¿no? Porque creo que las pruebas es algo también importante en este fenómeno que para muchos podría ser fantásticos, para muchos es solo un dogma de fe. Hoy tenemos pues dos invitados, esperamos al tercer invitado que está teniendo problemas con su conexión, a ver si logra entrar, pero bueno, por lo mientras les presento a Claudio Mora. Claudio Mora, que tiene más de 30 años en la investigación OVNI, ha participado en cualquier cantidad de programas de televisión, como History Channel, tiene investigaciones muy, muy, muy interesantes. También es docente de un diplomado de investigación OVNI, de los pocos diplomados que existen en el mundo sobre investigación OVNI. Por otro lado, bueno, nos acompaña también conectado aquí en línea, pero desde Michoacán. Y del otro lado, desde La Paz, nos acompaña nuestro amigo Gilberto Ortega, que él es el escritor, es periodista, es comunicólogo, tiene cuatro libros escritos sobre la temática OVNI, trabaja también en los archivos históricos de allá de La Paz, entonces bueno, tiene acceso a una información fascinante a la que muchos quisiéramos tener. Y les platico, bueno, nada más un poquito las reglas de cómo va a ser este debate. Aquí tenemos una taza del Coffee Wap, donde tenemos varios papelitos, tenemos 10 temas, vamos a sacar un tema al azar, nuestros amigos invitados no vienen preparados porque no saben ni de qué tema vamos a hablar, que también creo que es interesante que fluya esta parte, y cada uno va a tener 3 minutos para abordar el tema, lo vamos a cronometrar, después de esos 3 minutos se va a empezar a hacer como este debate de cuestionar lo que no estemos de acuerdo, el por qué no estamos de acuerdo, y luego le vamos a dar otros 2 minutos para defenderse de esta parte en la que la cuestionamos, que nos conteste a todas estas cuestiones y bueno, que reafirme sus argumentos. Entonces, cada semana vamos a tener temas nuevos e invitados diferentes. Y bueno, sin más ni menos, pues saludos al grupo de los misterios de los otros seres, al Coffee Wap, a toda la gente que nos está siguiendo y se está conectando. Al final, no se desesperen a todos los que empiezan a preguntar, al final sí vamos a tener un espacio para también resolver algunas de las preguntas que nos vayan haciendo en el Facebook. Y si les late, arrancamos sacando el primer papelito. Bueno, aquí metemos la mano, revolvemos. No hagas trampa, ¿eh? No, yo tampoco me la sé, no te preocupes. Mira, aquí estamos abriendo. ¡Ah! Me va haciendo trampa y ya se me cayó el papelito, pero ya lo leí. Aquí está el papelito abierto, es protocolos de seguridad.
Entonces vamos a hablar, vamos a debatir sobre este tema. Pues yo creo que es un tema muy importante, hablando del momento político que estamos viviendo ahora, ¿no? Incluso que vienen las elecciones. Ahorita que le hice, me ocurrieron como varias cosas de donde podríamos abordar este punto de protocolos de seguridad, que bueno, para mí, pues esto me suena justo, qué protocolos hay o qué protocolos se han creado por si tuviéramos ya algún encuentro ya más masivo, un encuentro más cercano con este tipo de seres, criaturas, naves. Y para mí la primera pregunta sería desde dos vertientes, ¿no? Y ahorita se me ocurre porque están las campañas políticas. Uno, ¿qué tanto le puede interesar o qué tanto nos debería de interesar en este momento y en este contexto crear un protocolo de seguridad respecto al fenómeno OVNI? Entendiendo de que un protocolo de seguridad podría ser, estamos en el Zócalo el 16 de septiembre y de repente baja una nave y salen tres seres de la nave, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los protocolos y qué es lo que tendríamos que seguir, ¿no? Que a lo mejor suena muy lejano o muy fantasioso o a lo mejor ya está muy cercano, que es lo que nos gustaría que nos aportaran nuestros invitados, pero sí, sí interesa, o sea, de verdad sí es importante en este momento y contexto histórico, pues hablar con la Cámara de Diputados, con el Congreso y preparar protocolos de seguridad sobre algo que de entrada para hacer protocolos de seguridad se tendría que gastar mucho dinero, ¿no? O sea, así como cuando fue el terremoto, haces un protocolo para el terremoto, se gasta en señalizaciones, en campañas de televisión para decirte cómo son los protocolos, no corro, no empujo, no grito. Entonces, ¿creen que es importante crear en este momento un protocolo de seguridad, gastar tiempo, gastar dinero con respecto al fenómeno OVNI? Y si sí, ¿cómo podrían ser estos protocolos, ¿no? ¿En qué se podrían basar estos protocolos? Entonces, si quieren, empezamos con nuestro querido amigo Claudio y cronometramos. Además de estas preguntas que a mí se me hacen interesantes, evidentemente tú suéltate, no necesariamente solo tienes que contestar estas preguntas, sino también qué entiendes tú o qué te representa a ti esta palabra de protocolo de seguridad con respecto al fenómeno OVNI. Gracias, Marciano. ¿Cuánto tiempo tenemos para Tres responder? minutos. Bueno, es un tema muy interesante. Considero que sí, realmente debe de haber protocolos, porque estamos viendo que cada vez más a nivel internacional estos temas deben de tener la debida seriedad. Pero hablando específicamente de nuestro país, México, diciendo las cosas como son, los tiempos recientes, las décadas recientes, nos dejan ver. Para hacer protocolos de seguridad en el tema que sea, desafortunadamente en nuestro país, se realizan dichos protocolos hasta en o después. Ahogado el niño, atrapado el pozo. Y desafortunadamente, reitero, se hacen ese tipo de protocolos en nuestro país hasta que ya sucedió algo, no para prevenirlo. Valga la redundancia de la palabra, previamente. A diferencia, por ejemplo, de otros países como Estados Unidos, es ahora ya un secreto a voces, por decirlo así, que ellos tienen protocolos hasta por decir un ejemplo de un ataque zombie, por ejemplo, un ataque ante vampiros. Y que muchas personas dirán, bueno, pues es que eso suena inaudito, suena de fantasía, pero eso nos habla de que independientemente de los errores que pueda tener Estados Unidos como país, pues siempre están armando protocolos para cualquier tipo de contingencia, para que no se les, valga la expresión, se les sorprenda fuera de la jugada. Y en nuestro país, en México, que se empieza a tener estos pininos, afortunadamente hay algunas personas en el medio político, en el medio militar, que poco a poco están abriendo su criterio. Pero yo espero que, ojalá, dichos protocolos puedan ser cada vez más profundos y más abiertos para prevenir, porque precisamente un protocolo es para eso, para prevenir. No para después. Y rápidamente menciono lo siguiente. Recuerdo hace algunos años platicando con algunas personas de líderes de la aviación civil en nuestro país. Ellos me comentaban en lo personal que la aviación civil ya tiene, aunque sean básicos, pero algunos niveles de protocolos de contingencia de OVNIs, que no se han dicho abiertamente al nivel de la sociedad civil, pero que ya empiezan a existir desde hace algún tiempo. Entonces, ojalá todo esto pues salga cada vez más a la luz y reitero, en nuestro país, en México, dichos protocolos deben de evolucionar, pero no solamente de surgir cuando suceda algo, sino para prevenir.
y no con el hecho de la sorna o de la burla, sino que realmente esto tiene mucha de verdad, mucho de verdad, observándolo siempre con la debida objetividad, el equilibrio con los pies en la tierra, y valga la expresión que voy a decir a continuación, con la ciencia conciencia. A grandes rasgos es mi postura al respecto, mi estimado Nación. Mi querido Gil, bueno, todavía tienes minuto y medio. Un poquito esta parte en cuanto a los protocolos también, bueno, ¿tú cómo llevarías o cómo armarías un protocolo o qué es lo que tendríamos que hacer? Precisamente, por ejemplo, te decía, les comentaba, cuando tuve oportunidad de platicar con algunas personas líderes de la aviación civil en nuestro país hace algunos años al respecto de este tema, pues para ellos es más, ahora que ya está en boga y en boca de todos los años recientes el mismo tema, los ahora llamados WAPS, desde hace mucho es un secreto a voces entre la misma gente de la aviación civil. Tengo amistades, por ejemplo, de pilotos, controladores aéreos, etcétera, etcétera, de la aviación civil, que entre ellos mismos, para ellos mismos, esta situación es de seguridad nacional. ¿Y qué protocolo podría ser? Un ejemplo, recuerdo en el año 2002 aquí en Morelia, en el aeropuerto internacional de nuestra ciudad, se avistaron alrededor de entre 15 y 30 esferas sobre la pista 05, alrededor de las 10 de la mañana, se tuvo que parar el tráfico aéreo. ¿Para qué? Porque había el riesgo de una colisión en el aire entre estas esferas desconocidas con aviones. Recordemos que en ese momento estaba reciente la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces había una paranoia en los aeropuertos a nivel internacional. Y esto, incluso por ahí, Carlos Guzmán lo ha mencionado también, el tema es uno de los casos de la época reciente en México más importantes. ¿Por qué? Porque incluso ahí también se involucró el CISEN. En ese momento era el Cuerpo de Seguridad Nacional. Al siguiente día llegaron agentes del CISEN a confiscar los mismos videos. Y esto nos habla de que el tema va más profundo de lo que aparenta. Pero reitero, antes de que sucediera cualquier situación, ya sea de un contacto abierto o de otro tipo de situaciones de toda índole, debe de haber protocolos en nuestro país de qué hay que seguir al respecto de dichas situaciones, como ya existen en otros países. Listo. Ahora, mi querido amigo Gilberto. Bueno, como dijo el compañero Claudio, yo creo que ya existen estos protocolos. El año pasado, aquí en el aeropuerto de Los Cabos, hubo una suspensión de tráfico aéreo por un ovni, bueno, por un objeto volador no identificado. Y ahí se pasaron anduvo circulando en internet la imagen de la luz del objeto, pero no fue solo esto, sino se suspendió el tráfico aéreo y también circuló lo que fue la, digamos, era como la orden internacional de detención del tráfico aéreo por este ovni. Estaba en inglés, me acuerdo. De hecho, por ahí el video está en mi canal de YouTube, por ahí estoy dando una vuelta, luego se los paso. Y, o sea, y se fue un revuelo esto porque hubo un total paralización del tráfico aéreo aquí en Los Cabos, siendo uno de los puertos turísticos más importantes de México. También yo recuerdo que por el año 2000, más o menos, cayó un meteorito aquí en la ciudad de La Paz. Digo un meteorito, porque de repente comenzamos a ver en la ciudad un montón de camiones militares que iban hacia el norte, hacia el rumbo donde había caído el meteorito, y yo me quedé pensando qué clase de meteorito cayó para que vayan a ver. O sea, yo siempre me quedé con esa incertidumbre. Ya luego los militares dijeron, no cayó nada, eran para otras cosas, pero fue demasiada casualidad. También como yo trabajo en el archivo histórico, he visto algunos casos que están registrados como también en los 90. Se avistaron a la salida de la ciudad unas luces y que al día siguiente pues los mismos testigos dijeron que un montón de gente vestida formal iba a tomar fotos, tomar muestras e irse. Pero ese protocolo fue más extranjero, o por lo menos eso dijeron los testigos, que eran como personas de fuera, que tomaron video, muestra y que creo que limpiaron el lugar también. Pero lo que dice pues es que a lo mejor vinieron de fuera de Estados Unidos, que fue una respuesta muy rápida porque las luces se vieron en la noche y en la mañana ya estaba el equipo de, digamos, recuperación si algo cayó ahí. Y pues es importante este tipo de regularización, que yo creo que ya existe, pero
una conciencia para en caso de que, como dijiste tú al principio, Marciano, digamos que una nave cae en medio del zócalo de un montón de gente, ¿qué va a pasar? Pues para que no haya paranoia, o sea, ¿qué tipo de evacuación se va a hacer? Porque obviamente si algo viene del espacio, aunque muchos quisiéramos ir a verlos o tocarlos, no es buena idea por todo el montón de bacterias que van a traer seguramente desconocidas para nosotros. Así que debe haber protocolos de bioseguridad y protocolos de seguridad porque no sabemos a qué vienen. Pero como se mencionó también anteriormente el compañero Claudio, en muchos países ya existen estos protocolos, en Estados Unidos, en Japón, sobre ovnis, zombies y todo eso. Básicamente porque esos protocolos básicamente son lo mismo, digamos, los mismos tipos de lineamientos. Es como con lo del COVID, digamos, fue como hubiera sido el mismo protocolo si hubiera sido una invasión zombie. No salir, resguardarse, solo sería lo necesario. Igual sería lo mismo con una invasión ovni, quizás. Obviamente con las adecuaciones necesarias. Y pues yo creo que sería eso. Tiempo, mi querido Tommy. Bueno, pues la palabra protocolo quiere decir poner en regla o en formas o en normas, ¿verdad? Es decir, los gobiernos, y hablo a nivel general, o sea, normalmente hacen protocolos, pero para ellos mismos, para sus intereses, no para el interés de quien quiere acercarse como tema de investigación. Hay gente de ciencia que está muy interesada, pero si no perteneces al gremio de ellos, simplemente no te dan pauta, no, o sea, no eres partidario de sus creencias y como tal te excluyen. Esto es aplicable para cualquier tipo de normatividad. O sea, protocolo también viene de normas. ¿Qué tan sano puede hacer esto? Yo no creo que sea una buena medida, porque, vuelvo a comentar, los políticos, y perdón, o sea, si alguien es partidario, pero normalmente cumplen con intereses personales. Jamás un interés real, real, me refiero que a mostrar cómo se llevan las cosas, y en cuanto a una divulgación seria, jamás lo han hecho. Y no creo que esta sea una buena idea, porque hablemos de lo que realmente es el conocimiento. Vemos que hay lo que por medio de una simbología que tratamos de darle una interpretación al mismo, es decir, vemos un objeto que asumimos que es un clásico ovni, clásico entre comillas, porque hay algunos que no cumplen con esas características, ¿no? Y entonces nuestros referentes culturales están en juego para tratar de discernir esto tan enigmático, es complejísimo esto, y como bien lo mencionaron hace rato, normalmente un artefacto que viene de otro entorno está cargado, pues, de radioactividad para comenzar. O sea, si no actuamos bajo este tipo de criterios, vamos a caer en histeria, en no saber clasificar como debe de ser, pero entonces, ¿quién sería el beneficiado? O sea, ¿realmente entraría esto dentro de un protocolo o nada más sería cuestión como para analizar creencias? Hago un comentario también. Si no está definido a nivel discursivo, no lo tenemos ni en el lenguaje ni en la cultura. ¿Qué van a tratar de poner en este sentido si es totalmente desconocido? Eso es lo que yo comentaría. Hasta ahí dejo mi comentario. Listo. Ahorita nos enfocamos mucho como en esta parte de que en otros países existen protocolos y también nos fuimos un poquito como a lo bélico, ¿no? De que si nos atacan, ¿qué es lo que hacemos? Si hay una invasión zombie, no salgas de casa. Pero también es este estudio, ¿no? De que tenemos mucho arraigado de que vienen los zombies a invadirnos, pero quizá no vengan a invadirnos en el dado caso que se dé, ¿no? O sea, creo que esta invasión también tiene que ver mucho con la parte gringa. Pero yo miraría más como esta parte que me gustaría como entender de justo esta opinión de que sí, o sea, es momento de, no sé, juntarnos y ir con el gobierno y decirles, mire, está pasando esto, está el fenómeno así, posiblemente en algún momento se manifiesten,
y tenemos que crear protocolos de primero no pánico, ¿no? Porque como le decía, se baja el ovni en el Zócalo y ¿qué hacemos? Corremos, gritamos, agarramos piedras y se las aventamos. Entonces va a haber alguien que sea el que representa como a los mexicanos para hablar con ellos, si es que se hay entendimiento de alguna manera, y cómo se va a reaccionar, sacamos los celulares y hablamos a algún número. Más por ahí va esta parte de la construcción de los protocolos, de por lo menos para México, ¿no? Porque evidentemente de los demás países, que cada quien tendrá también como su mentalidad y su miedo o no miedo, ¿qué es lo que le falta a México? Y si yo quiero saber esta parte, sobre todo, de es importante que estamos en momento de ya hacerlo, o es algo que sigue siendo tan fantasioso que para qué perdemos tiempo y dinero, ¿no? En crear como una organización o gastar en crear esta educación para los niños y para los jóvenes de qué pasaría si empiezan a venir seres no humanos o seres de otro planeta a tener ya contacto masivo con nosotros, ¿no? Porque se ha hablado mucho de esto y también, bueno, puse este tema a la mesa porque ya es un tema que se está hablando de alguna manera en la Cámara de Diputados. O sea, en la Cámara de Diputados del de 12 de abril, que entraron los amigos de IMIX a la Cámara de Diputados, empezaron a plantear varios tipos de propuestas, y dentro de estas propuestas hay justo eso, ¿no? Hablamos de protocolos de seguridad, hay propuestas incluso de educación, hay propuestas de crear algunos centros científicos o laboratorios. Entonces, si estamos preparados, si estamos en momento de hacerlo, o mejor nos dedicamos a otro tipo de investigación con respecto al fenómeno OVNI, mi querido Claudio. Gracias, mi estimado Marciano. Pues sí, mira, como comentan también los compañeros, estoy de acuerdo. Es una cuestión que considero de inicio debemos de evolucionar y de ir cambiando nuestro paradigma. Recordar qué significa la palabra paradigma, ¿no? Es la forma como percibimos varias cosas, como pensamos, etc. Y no debemos de dar por hecho nada. ¿A qué me refiero con esto? Mencionaba muy atinadamente el compañero Gilberto, el compañero Tommy, en caso de que llegara abiertamente una nave interplanetaria, pues obviamente va a traer organismos desconocidos con ella, que pueden ser benignos o malignos para nosotros, no sabemos. También una cuestión electromagnética, entre muchas cosas más. Sin embargo, también recordemos que el fenómeno OVNI no es privativo ni exclusivo, digamos, lo que consideramos que nuestra mente nos ha dado así desde hace décadas culturalmente a nivel mundial. ¿Y a qué me refiero? La cuestión de que sean naves piloteadas por seres desconocidos no terrestres. ¿A qué me refiero? Que también hay la posibilidad de ser, valga la expresión, fauna desconocida, que pueda abundar en la atmósfera, en la estratosfera de nuestro propio planeta Tierra, y por qué no decirlo también en el espacio. O sea, todo puede ser posible. También hay la posibilidad de que estas hipotéticas y supuestas naves no sean naves como tal, sino que pudieran ser portales dimensionales, por ejemplo. Estoy ya lucubrando una cuestión hipotética, pero en base a investigaciones previas de varios colegas, tanto a nivel nacional como internacional, desde hace muchísimos años y desde hace varias décadas. Y yo creo que lo que en esto estamos todos de acuerdo es que esto existe. Creo que ya estamos dando, y es excelente que sean este tipo de debates, mi señor Marciano, compañeros, porque estamos dando cada vez pasos más adelante. ¿A qué me refiero? De ya no decir o debatir si existe o si no existe. O sea, estamos de acuerdo que esto existe. Pero sin embargo, el estar cada vez más poniendo los pies en la tierra en este tipo de cuestiones, sin un mesianismo, valga la expresión, sin un romanticismo, ni para bien ni para mal. O sea, así como puede existir el aspecto, valga la expresión, del lado de las abducciones en el tema del fenómeno OVNI, también puede existir el tema del contactismo. Y esto nos habla que el tema del fenómeno OVNI, de los WAPs, de todo como se le pueda llamar al respecto, pues es muy amplio y cometeríamos un error si lo encasillamos. En esto me viene a la mente, por ejemplo, lo hemos platicado contigo en otras ocasiones, mi señor Marciano, lo quiero compartir con los compañeros Gilberto, Tommy, con todo el público que nos hace el favor de su atención en este momento. Para mí en lo personal, grandes autores y grandes investigadores que marcaron un antes y un después y que se adelantaron a su época incluso,
ha sido como el gran Jacques Vallée con su libro Pasaporte a Magonia. ¿A qué me refiero? ¿Por qué menciono este libro? Porque ahí fue de las primeras ocasiones en donde se menciona el tema del fenómeno OVNI, los fenómenos paranormales, el fenómeno de la criptozoología, el espiritismo, entre muchas cosas más, está todo relacionado entre sí. Entonces, si lo queremos explicar, el tema OVNI con única y exclusivamente con una cuestión tridimensional de hipotéticos organismos inteligentes o no inteligentes que vengan fuera de nuestro planeta o de otros planetas, es un factor de explicación, sí, pero no es el único. O sea, yo creo que podemos estar de acuerdo que estos hipotéticos visitantes pueden venir de otras dimensiones, de otros multiversos, decía, incluso no solamente naves, sino otra cuestión de fauna, por llamarlo así. En esto podríamos decir que no hay límite. La ciencia cada vez más está pues confirmando este tipo de situaciones. ¿Por qué lo menciono? Más adelante en el debate mencionaré un ejemplo que tuve oportunidad de investigar hace algunos años, pero en la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad de Michoacán, San Nicolás Hidalgo, tengo cercanía constante con varios científicos de varios ámbitos, ¿no? Y donde he podido llevarles algunas muestras y pruebas, investigaciones propias, personales, grupales que hemos realizado aquí en Morelia, y donde se ha, de algunos casos, donde se ha constatado que hay algo más allá, en base a la ciencia. Entonces, considero que también cuando la ciencia se abra las posibilidades, estaremos dando ese paso más allá. Y de momento, concluyo con mi participación a este punto, Marciano, compañeros, de que recordemos, para que cualquier ciencia tenga una ley, tiene que pasar por la metodología científica. ¿Y cuál es la base de la metodología científica en ese orden? Hipótesis y teoría. Entonces, pero para que surja una hipótesis, debe haber en base a posibles evidencias, a casos investigados. Y en ese momento, cuando la ciencia se abra de manera, cada vez valga la redundancia la palabra, más abierta, más pública, estaremos dando ese paso. Yo considero que por ahí va, para precisamente a partir de todo eso, dar pasos a posibles protocolos, porque estoy seguro, como bien mencionaba Tommy, en el caso cercano o lejano, un contacto hipotético abierto con una civilización extraterrestre, la política tal como la conocemos en nuestro mundo no solucionaría nada. Quien realmente solucionaría serían los grupúsculos, valga la expresión, secretos, que hasta el momento en países de todo el mundo han investigado estos temas desde hace mucho tiempo. Y es a ellos a quienes se les acudir para decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tiempo. Creo que aquí también todos podemos estar de acuerdo. Gracias, Marcelo. Perfecto. Mi querido Gilberto, hablar de esta parte, vamos a hacer una mención rapidísimo, que hace rato también lo decían, y que hablaban que quizá muchos países tienen protocolos, pero son muy internos, y creo que eso no es, o sea, como decías, pasa algo y el gobierno de Estados Unidos, de México, ya sabe qué hacer, ¿no? O ya sabe cómo reaccionar. Pero bueno, un protocolo para que funcione, sobre todo en cuanto a estos temas, pues tiene que ser público, ¿no? O sea, para que sea protocolo, todo el mundo deberíamos de estar enterados qué pasa, qué hacer y cómo actuar. Pero bueno, vamos, mi querido Gilberto. Bueno, como dice el compañero, pues yo creo que si el fenómeno, bueno, ya es una realidad todo esto. Yo nunca me esperé que después de las publicaciones que he hecho, porque antes los libros fue publicar en periódico, me invitaron a la radio y todo eso. Y como yo siempre decía que yo trabajé en el archivo histórico, ahí me estaba, no sé si era buena idea o mala idea, porque sí me llegó a ir a buscar gente, ahí el trabajo, y a platicarme sus experiencias de abducciones. O sea, me han contactado como 3 personas que me cuentan sus experiencias y yo creo que sí son muy, digamos, creíbles. Pero esas 3 personas, solamente una pues me dejó contar la historia y lo grabé. También está en mi canal la entrevista, le tapé la cara de todas maneras por si las dudas. Pero sí, sí te platican todo esto y te piden discreción porque todavía hay una... Pues no hay ni leyes, ni protocolos, no hay nada para, digamos, estar al... pues tampoco para tratar a estas personas, porque si una persona luego es contactada por estos seres, lo digo en teoría, porque la verdad no sé qué pasa, y tiene alguna, digamos, algún problema mental o alguna discapacidad, pues no hay nada para tratarlos, porque no hay como que un referente. Una de las personas que me contactó me dijo, no, pues la verdad yo he estado en un psiquiátrico por lo mismo, porque toda la experiencia que me llevó a eso, no vayas a pensar
que me lo aluciné todo, sino es derivado de. Y ya pues me platicaba todo y se me hacía mucho sentido, pero igual estas personas nomás de repente pues salen del radar y ya no las vuelves a ver. Por lo menos a mí me ha pasado con estas personas. No sé si deciden no hablar o le dicen que no hablen o qué pasa con ellas, pero sí te las traga la tierra literal. Así que yo creo que también yo creo que ya hay personas que ocupan pues estas leyes o protocolos de cierta manera. Yo casi no investigo lo que es contactismo ni abducciones porque es un tema muy, muy extenso y la verdad no me siento preparado, pero llegan a mí. Y yo pues si me preguntan, pues yo trato de ayudar en lo que puedo. Listo, mi querido Tommy. Y bueno, sí, claro. No me salgo de mi postura, puesto que para mí los gobiernos son difíciles de organizarte en algo serio. Hay demasiados intereses. Siempre persiguen lo que a ellos les interesa, pero no lo tuyo. Y eso lo manejan bastante bien. De alguna forma, es como se han mantenido en el poder. Y el poder implica que puedes hacer lo que te quieras. Y decir que esto puede llevar a un protocolo como tal, o sea, exactamente qué sería. No lo tenemos ni definido ni identificado como qué. O sea, tal vez, entre comillas, por reglas para que la gente se comporte, esto nunca ocurre como cuando está el letrero que dice, no pistes el paso, y lo primero que hacen es estarlo pisando, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es como para dar una pequeña idea. No me salgo de esta postura, puesto que es, o sea, hablando con bases reales, ¿qué pruebas de ciencia, aparte de las últimas que han comentado que se me hacen excelentes, para clasificar o definir un solo objeto como tal? La mayoría lo define como algo que pueden tener interacción, pero ni siquiera hablan de los consecuentes, de lo que esto ocurre. Y por supuesto que esto es real, no nada más está a nivel de inclusión, cuando el suceso es real. Y eso es algo que la mayoría no habla, lo da como si te subieras a una motocicleta, como si estuvieras yendo a comprar pan, o sea, como cualquier cosa cotidiana. Esto tiene cotidianidad. Difícil, ¿no? Muy difícil. Como decía el compañero hace rato, ¿no? El contactismo. ¿Realmente existe el contactismo con pruebas, lo que se llama pruebas? Ni una. Ni una sola. Eso no significa que el fenómeno no sea real. Sin embargo, el humano lo trata de clasificar a lo conocido para querer comprenderlo. Lo cual, yo no veo pruebas reales, en mi opinión, ¿eh? Ahora es muy interesante eso, ¿no? Porque si para un terremoto en un simulacro no seguimos protocolos, bueno, imagínate para algo en lo que todavía no ha pasado y no creemos, ¿no? Que mucha gente no cree. Que esa es mi siguiente pregunta, porque ahorita los dos decían, esto ya es una realidad, pero ¿es una realidad para quién? Porque de un universo del 100% que yo conozco, es una realidad para el 40% y para el 60% sigue sin existir. Entonces, cuando habla, o siguen sin creer. Entonces, ¿cómo podríamos decir que es una realidad si todavía quizá la mayoría de la población no cree ni siquiera en estos temas? E incluso enseñándoles pruebas de que ahí está el objeto, pues ellos te pueden decir, es un dron, es un globo, es tecnología de Estados Unidos. Entonces, también, ¿cómo podríamos definir como esta parte de si es una realidad y de es una realidad para quién, solo para nosotros los investigadores, o cómo podríamos homogeneizar un poco más esa parte? Mi querido Claudio. Gracias, Marcelo. Muy interesante. Te nos perdiste un poquito la voz. ¿Ahí me escuchan? Ahí ya, perfecto, sí, ahora sí. Muy importante, muy interesante lo que comentas al respecto de este punto, Marciano, y en eso yo quiero iniciar con este punto mi participación. Mencionar lo siguiente.
Algo muy importante que yo creo que todos los que estamos investigando estos temas sabemos lo que voy a decir, pero como bien dices, muchas personas no lo saben, es algo que sucedió a principios de los 40, en el siglo XX, cuando el narrador de radio Orson Welles narró un aspecto de la novela La Guerra de los Mundos, del escritor H.G. Wells, y donde la narró de una manera tan real, donde estaba mencionando prácticamente una invasión extraterrestre en Estados Unidos, ¿no? Que estaban matando gente, que estaba pasando eso, que estaba pasando el otro. Entonces, Estados Unidos venía de prácticamente concluir la Segunda Guerra Mundial. Y ahora sí que fue un experimento sin proponérselo, de alguna manera, donde el gobierno estadounidense pudo constatar y pudo comprobar que la gente como tal, su propio pueblo, y a la vez fue un reflejo a nivel mundial, todas las personas, no estaban preparadas para la noticia, ya no digamos de una invasión, sino de la existencia de la hipotética, de unas hipotéticas civilizaciones extraterrestres. Entonces, ¿eso sirvió para qué? Para muy posiblemente decir, ¿sabes qué? Pues la gente todavía en su gran mayoría no están preparados para una noticia de tal magnitud. Vamos a hacerlo secreto. Es de ahí que posiblemente nace varios proyectos secretos. Por ejemplo, cuando viene unas décadas después Joseph Allen Heine con el proyecto Libro Azul, que después ha tenido también ya muchos detractores. Incluso sabemos que Heine inició siendo un escéptico cerrado y terminó siendo un escéptico abierto. Aquí cabe hacer mención, hay una gran diferencia entre ser un escéptico cerrado al tema y ser un escéptico abierto. ¿Cuál es la diferencia? Un escéptico abierto te puede decir, ¿sabes qué? Como bien comenta el compañero Tony, debe de haber pruebas. Y que habiendo pruebas, y ahora sí como dicen, un término del derecho, que el que acusa tiene que comprobar. Pero aún así, hay los escépticos cerrados, si se les dan las pruebas, aún así no las aceptan, eso ya es una cerrazón sin sentido. ¿Por qué lo menciono así, estimado Marciano, compañeros, amigos? Porque considero que desde ahí, pues también grandes potencias como Estados Unidos, pues vio una situación de decir, ¿sabes qué? Pues están pasando hipotéticas, elementos ovni en varias partes del mundo, la posible retroingeniería que se vino dando, y aquí doy un salto cuántico en décadas, en la década de los 80s, cuando el periodista George Knapp, investigador de Estados Unidos, dio a conocer el caso de Bob Lazar, donde supuestamente fue una filtración, no fue que Estados Unidos lo haya programado de que se diera a conocer. Y en su momento, cuando de manera anónima lo dieron a conocer, cuando menciona en su momento también Bob Lazar el elemento 115 de la tabla periódica, en ese momento no se conocía o no se descubría aún, pues fue el hazme reír. Y sin embargo, ahora en años recientes que ya se constató el elemento 115 de la tabla periódica, pues se dice que posiblemente Bob Lazar había tenido razón y sea verdad su caso. Ahora, del año 2017 hacia acá, y doy unos años antes, en el año 2014, cuando el FBI en su página, que todos lo pueden checar, el nombre UFO Vault, donde menciona que a principios también de la década de los 40 ya estaba investigando estos casos, donde el FBI menciona que posiblemente algunas razas hipotéticos extraterrestres son multidimensionales. Y lo menciona el FBI, está ese documento en la página oficial de UFO Vault del FBI. Y que ahora que han surgido personajes como Luis Elizondo, entre varios más que acaban de estar mencionando estos aspectos bajo juramento en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, nos habla que muy posiblemente, y aquí voy a decir algo a título personal, sin poderlo asegurar, pero sí hipotéticamente en base a estas investigaciones, que muy posiblemente Estados Unidos está teniendo ya. ¿Por qué hablo de él? Porque es donde se está desarrollando todo esto. Como país, muy posiblemente están teniendo ya los elementos para poco a poco ir soltando información e ir a la mayoría de la gente a nivel mundial, irlos acostumbrando a estas temáticas, porque recordemos, tan solo en la década de los 90 se le hablaba ampliamente de estos temas. Yo recuerdo cuando empezaba en estas temáticas como investigador, los medios de comunicación se burlaban de ti si participabas en algo como esto. Ahora, afortunadamente, las redes sociales y tantos aspectos más se han abierto, ¿no? ¿Pero qué quiere decir esto? Precisamente esa concientización de costumbre está dando resultado, para bien o para mal, pero está queriendo tener Estados Unidos otra vez una batuta de decir, ¿sabes qué? De momento reconocieron ya algo. No dicen que sean extraterrestres, pero tampoco están diciendo que son terrestres. Están diciendo, ¿sabes qué? Es algo
de momento no existe la tecnología terrestre para este tipo de objetos que han sido captados en cámaras y por militares del más alto nivel. Pues esto nos habla que saben mucho más de lo que nos dicen, sí, pero que nos están sacando a cuentagotas la información. Por eso, allá prácticamente alrededor de 80 años de que pasó este suceso, la narración de Orson Welles con la Guerra de los Mundos, pues muy posiblemente se esté dando ya cada vez más esta situación, porque recordemos tan solo, no voy muy allá, un aspecto de la ciencia, de la astronomía, que en lo personal también estoy inmerso en ella, la ciencia astronómica. Recordemos, hace 30 años, cuando los Planet Hunters o cazadores de planetas empezaban, que eran también astrónomos, en el mismo medio de la astronomía se burlaban de ellos y decían, ¿sabes qué? Es que ¿cómo vas a buscar planetas extrasolares? Planetas fuera del sistema solar o más allá de nuestra galaxia. Y ahora es una realidad. Se están tratando de buscar planetas que sean acorde a la atmósfera terrestre, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos habla que la ciencia ficción, la auténtica y seria ciencia ficción, está siendo una inspiración para la ciencia real. Decía, tengo amistad y cercanía con varios científicos en mi lugar de trabajo que se han hecho en San Nicolás de Hidalgo, y con muchos de ellos he platicado estos temas. Y a mí me han dicho, ¿sabes qué? De momento, si hablamos contigo fuera de cámaras y de micrófonos, te podemos asegurar y constatar varias cuestiones así. Por ejemplo, físicos matemáticos están teniendo ya más apertura a la cuestión de las opciones de los multiversos, de dimensiones paralelas, etcétera, etcétera. Pero ante cámaras todavía no se animan la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque tienen temor a hazme reír entre sus mismos colegas. Pero afortunadamente esto está dando una evolución. Querido amigo Gilberto. Bueno, yo también creo que ya es más gente la que, digamos, está ante esta realidad, como dijimos. Está la gente que cree porque ha investigado en videos, libros, gente que ha tenido experiencias personales con el fenómeno. Yo no he tenido una experiencia con el fenómeno, digamos, evidente. He visto clásico pequeño objeto en el cielo, pues no sé, pero no he tenido ni un contacto cercano, ni uno demasiado evidente, pero a mí desde siempre me gustó el fenómeno y pues me lo tomé. Bueno, de hecho, si no se ven, pues tengo tatuajes del fenómeno OVNI. Tengo, si se ve aquí, tengo el código de Arecibo. Ahí no lo puedo voltear. Pero bueno, aquí tengo tatuado el código de Arecibo. O sea, esta fue la prueba de que el mismo Carl Sagan andaba buscando vida extraterrestre, siendo que era... bueno, no era, no sé si era escéptico Carl Sagan, pero no les creía a los que, pues a todos, pero sí andaba buscando esta vida extraterrestre. Yo lo que he encontrado, digamos, de evidencia, pues es en documentos históricos, que para mí es lo con lo que yo me defiendo, diciendo, mira, por ejemplo, hay un periódico de 1890 aproximadamente, del gobierno oficial de Baja California Sur, que es un periódico que habla sobre impuestos, habla sobre reglas y leyes, y en un pequeño apartado viene una nota, y dice, científico ruso con un potente telescopio descubre que un espejo cóncavo circula la luna cada determinado mes, un espejo cóncavo de 4 o 5 metros de largo. Y luego tiene la nota, probablemente el científico dice que este espejo está usado por los seres que viven en la luna para vigilarnos a nosotros. Y es una nota muy interesante porque no viene en primera, no es una nota normal de un periódico de 1890. Y menos normal que venga en un periódico oficial del gobierno. O sea, es como si en la mañanera el PG hablara de eso. O sea, eso es muy interesante. Y otras notas en documentos oficiales y todo. Yo creo que esta, digamos, estas evidencias, pues ahí están, depende cómo las quieran abordar cada persona, pero yo creo que sí hay mucha más gente ahorita. Yo creo que hace 20 años yo no tuviera un programa de televisión hablando de ovnis. También hablo de leyendas y fantasmas para que no sea solo de ovni, igual para amortiguar, pero obviamente saben que mi temática principal es ovnis, porque este es el logo de mi canal, que es un ovni abduciendo una ballena. Así que saben que es de ovnis. Pero yo creo que hace 20 años no se hubiera aceptado mi programa. De hecho, pues tuvo polémica, pero eso ya es otra historia que no voy a contar ahorita, pero inició con polémica mi programa por lo mismo. Pero le ha ido bien, ha tenido bastante aceptación. Y mucha gente que te dice, ¿sabes qué? Sí, yo no creo en los ovnis, pero no creo que estemos solos en el universo.
Así que te dicen, sí creo, pero no creo. Como dijo el compañero, todavía les cuesta aceptar que sí creen a científicos, a personas normales, al público en general. Listo, gracias, mi querido Tommy. Aquí sí te voy a pedir un favor, mi estimado Marciano, porque cuando estabas haciendo la pregunta, el sistema me sacó y ya no pude escuchar. Si me la vuelves a hacer, te lo agradecería mucho. Ah, es que hace rato nuestro querido amigo Claudio y también Gilberto decían que esto ya es una realidad. Entonces yo les preguntaba que una realidad para quién. Porque, por ejemplo, dentro de mi universo y encuestas y preguntas y conocidos, todavía es más la gente que no cree a la gente que sí cree, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento se vuelve una realidad si hay más gente que no cree que gente que la que sí cree, ¿no? Con respecto al fenómeno OVNI, ya sobre eso me estaban dando un poco sus puntos de vista. Y, bueno, aquí es tu participación y no sé también si quieras darte el espacio para hacerles alguna pregunta directa. A ellos también. Sí, primero vamos a ver qué se entiende por realidad, ¿no? O sea, que esto es así sumamente importante. Realidad, al menos dentro de mi área, se le define como el aquí, el ahora. Es decir, lo que tú estás contemplando y viendo con tus cinco sentidos. A eso se le llama realidad, con lo que puedes estar interactuando. De otra forma, si alguien dice, es que yo lo vi, pero no estuve presente, es a nivel discursivo nada más. Y este fenómeno no podemos asegurar o decir de que todos lo vean porque, curiosamente, difícil detectarlo para nuestros ojos humanos. Algunas veces se tiene que recurrir a la tecnología como para aseverar que hay algo más. Entonces, tendríamos que tener la tecnología como para tratar de evidenciar. Evidenciar significaría verlo o palparlo, o tal vez olerlo, tal vez interactuar. Eso sería una realidad, pero no todos lo pueden definir desde esa perspectiva. Entonces, les pregunto a mis buenos amigos, ¿se puede definir ese concepto como lo están externando o cómo lo agregarían a una integración? Por supuesto, recordemos que esto es fundamental, importantísimo. Si no lo reconocemos, significa que no está dentro de lo que podemos estar clasificando. Cuando se enuncia algo, por citar un ejemplo, la palabra nube, la palabra barco, la palabra tren, es porque lo tenemos clasificado en los conceptos culturales. Y entonces, si está en la cultura, está en el lenguaje. Pero si carece de esto, ¿Cómo ver algo que, entre comillas, muchos dicen, es que ahí está el OVNI, y algunos dicen, yo no veo nada? Puede ser que finjan, puede ser que efectivamente no lo estén viendo. Entonces, creo que todavía falta mucho como para aseverar que esto podría ser clasificado como tal, ¿no? Más bien, se basa en experiencias personales, no en la parte de la credibilidad del otro, porque finalmente el otro es un experimentante, no uno. Yo les pregunto entonces a mis buenos amigos, según lo que estoy comentando, creo que faltarían argumentos como para aseverar que esto ya está dentro de una clasificación real. En mi opinión, por supuesto, este es mi punto de vista. Me encantaría escucharlos, me quedo callado. Sí, gracias, mi señor Tommy. Si me lo permiten, voy a iniciar con respecto. Primero, muy interesante lo que comentas. Coadyuvando a eso, mencionaría lo siguiente. Dos puntos. Uno, rápidamente quiero compartir una anécdota. Hace algunos años, en alguna conferencia que tuve oportunidad de participar, de impartir, recuerdo que una persona del público, con todo respeto para las creencias de toda la gente, me dijo, es que lo que tú estás diciendo va en contra de las leyes de Dios. Y yo estaba diciendo no lo que yo pensaba o decía, sino investigaciones en base a pruebas que yo había reunido de varios tipos con metodología científica de investigación. Pero lo que pasó fue que esta persona le movió la posibilidad de la existencia de otras realidades, en pocas palabras, fuera de la común que todos conocemos.
y le movió tal vez en un aspecto de miedo, tal vez un aspecto de seguridad personal. Cuando me dijo eso, lo percibí. Y me preguntó, es más, lo que tú estás diciendo va en contra de las leyes de Dios, ¿tú en qué crees? Me hizo esa pregunta directa. Y yo le contesté lo siguiente. Le dije, mira, con todo respeto, yo creo en lo que investigue. Tú crees en lo que te dicen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que precisamente, siempre lo he mencionado, la investigación de estos temas de misterios en general, llámese el tema OVNI, el tema paranormal, la criptozoología, etcétera, no es una cuestión de fe, no es una cuestión de creer. Yo creo que aquí hago la exhortación a toda la gente de poco a poco irnos quitando de la mente el paradigma de decir, yo creo en los OVNIs, no creo en los OVNIs, crees en los fantasmas, no crees en los fantasmas. No es una cuestión de fe, no es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión de investigación. Ahora, el otro punto que comentaba Tommy, muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo podríamos concebir o asegurar que algo es real? Un ejemplo. Recuerdo que a principios de este siglo XXI, el año 2000, 2001, empecé a tener una página en internet, cuando el internet estaba en pañales, valga la expresión. Yo empezaba a publicar varios análisis de fotografías que me hacían llegar o capturas de pantalla de videos de supuestos ovnis. Y yo mencioné un eslogan de una frase que decía, para decir si un ovni es real o no, no basta por sí sola la imagen, ni el video. ¿Por qué? Porque ahora pues ya se puede hacer más montajes que antes, montajes sencillos, montajes muy elaborados, hay aplicaciones especializadas para hacer montajes. Entonces, ya no cabe esa frase de hace algunos años que decía, una imagen vale más que mil palabras, en la actualidad. Y en estos temas ya no es así, es mi postura personal por lo que estoy diciendo. Y se preguntarán, ¿entonces cómo? Por medio de técnicas de investigación. ¿Ok? Es decir, ¿sabes qué? Estoy investigando esta fotografía y en base a estas técnicas y a este orden de técnicas que hice, puedo asegurar que es una imagen real. Yo puedo asegurar que es una imagen trucada. Y ahí es donde yo podría decir, bueno, si es un caso real, tal vez no tuve la oportunidad de estar en ese lugar para constatarlo. Pero si me están entregando una imagen que no solamente creo ciegamente en ella, sino estoy analizando, estoy haciendo una investigación de campo, estoy haciendo una entrevista a la persona, estoy dándole un seguimiento al caso de meses o incluso de años para poder publicarlo y poder tener la seguridad como investigador de decir que es real o falso el caso, es que ahí puedo constatar que sí, repito, fue real o no fue real. Entonces aquí, aunque comentó eso muy interesante Tommy, yo pensaría eso, la cuestión de la realidad en este tipo de temáticas va de la mano mucho de la investigación seria, objetiva, y de crear una metodología científica al respecto. Entonces, por ejemplo, diciendo técnicamente varias cosas, los datos ETSIP de una imagen, ¿cuáles son los datos ETSIP? Realmente el saber qué cámara o qué dispositivo lo tomó, la fecha como lo tomó, la velocidad de obturación, etcétera, etcétera, etcétera. Y si una imagen está trucada, inmediatamente los datos ETSIF están trucados y se puede saber. Entonces, ahí es donde entra la auténtica investigación, decía, que no es una cuestión de fe. A mí me pueden entregar, yo recuerdo, y lo voy a decir con todas sus letras, y con todo respeto, incluso me llevo bien con él, Arturo Robles Gil, quien fue en su momento Premio Nacional de Fotografía. Cuando empezaba yo con esta página de internet de la Esfera Azul, él me hizo llegar una serie de fotografías espectaculares, de ovnis espectaculares. Y si me hubiera dejado llevar por eso, las hubiera publicado. Y decía, ay, bueno, me contactó el Premio Nacional de Fotografía en México y tengo que buscar sus fotografías, pero las analizo y ¿cuál es lo que veo? Sorpresa, eran fotomontajes. Yo lo publiqué. A los pocos días, es que él era colaborador de Jaime Maussan y me invitan a las oficinas de Jaime Maussan a un debate directamente con él, donde yo me decían que yo le demostrara lo que yo estaba diciendo en vivo. Cuando se lo demuestro, en conjunto estaba don Carlos Guzmán, estaban a Luis Acid como testigos, y en mi computadora que me llevé en mi laptop, en ese programa en vivo, que fue incluso histórico, fue el primer debate televisado por internet del tema en México, don Arturo Robles Gil, pues ya, no me dijo más. Entonces, no es un afán de tener nada en contra de nadie en lo personal, sino que estos temas existen y merecen mucho respeto, pero siempre llevados de la mano, y siempre insistiré en eso, una metodología científica. Porque yo no puedo decir, si a mí alguien me entrega una fotografía, ¿sabes qué? Dime si es real o no. No te puedo decir
si es o no es, hasta no investigarlo. Entonces, yo considero que la realidad, dando amplitud al comentario que muy atinadamente comentaba nuestro compañero y amigo Tomo, la realidad en estos temas, más allá de estar o no haber estado en el lugar, considero la investigación, y no solamente el análisis sobre el material de las posibles pruebas, sino también las entrevistas con las personas, que estas personas, los posibles testigos, tengan un seguimiento concreto, conciso, de su experiencia, en el análisis de campo. Esa es la auténtica investigación de estos temas. Entonces, con eso exhorto, repito, porque como investigadores, cuando nos encontramos con casos auténticos, que aún así los más cerrados escépticos quisieran tumbar, no lo van a poder hacer si tú tienes los elementos de una investigación profunda y concreta. Tiempo. Vamos, mi querido amigo Gilberto. Bueno, definir lo que es real y no es real me recuerda a mi clase de filosofía. Yo creo, bueno, estoy hablando desde mi realidad, o sea, desde lo que es real para mí. Todo, yo creo que ahora sí que es relativo para cada quien la realidad, pero ahora sí, poniéndome desde el punto de vista de un historiador, es como lo estoy definiendo yo. No soy historiador, pero trabajo con muchos historiadores y para ellos un hecho histórico que ven en varios libros, en periódicos, van creando esta historia y lo crean, esa historia la vuelven real. O sea, ellos no estuvieron en la revolución, ellos no estuvieron en la independencia, pero van atando todos estos cabos y crean esta historia. Igual yo he estado haciendo algo similar con el fenómeno desde lo que he podido, de lo que he investigado en el archivo, en otros lugares. Y a partir de ahí he creado pues, mi juicio de que yo creo en el fenómeno. Bueno, ya creía porque me gustaba el fenómeno, pero ahora lo defiendo a partir de estas evidencias. Pero sí, no creo que podamos definir, bueno, yo por lo menos no puedo definir qué es la realidad, así una realidad mundial, pues no. Pero el fenómeno es real, si hablamos del fenómeno ovni, porque los ovnis ahí están, los UFO, los UAP, que son pueden ser militares y eso sí se pueden tocar. Los globos chinos, los que se tiraron en Canadá, en Alaska, eso sí se pueden tocar, ver y todo. O sea, el fenómeno ovni, ahí están las reglas para buscarlo y todo. La vida extraterrestre, pues ahí sí está más complejo porque, pues, puede que la NASA o algunas personalidades tengan objetos, cuerpos de extraterrestres, pero no todas las personas los tenemos, así que no podemos ahí tocarlos, verlos. Pero yo creo que probablemente sí tengan. De hecho, hace poco vi una nota, según que la NASA había obtenido vida extraterrestre, pues se le habían muerto por error. No leí bien la nota, la verdad, pero puede ser eso también, que hayan traído formas de vida o evidencias de vida y que no hayan sido lo suficientemente importantes para darle a conocer. Pero ya esas son especulaciones. Así que realmente que la realidad del fenómeno ovni sí es algo muy ambiguo. Igual podemos ya no usar la palabra realidad, digamos que es una posibilidad muy grande que el fenómeno ya esté aquí entre nosotros. Porque igual a lo mejor nos ponemos en muchos problemas, como dice usted, compañero, en problemas de lingüística con la gente que sí se va mucho a lo literal. Y sí, pues por ahí puede ser un hueco. Pero desde mi punto de vista, pues es algo real, algo tangible que he visto en documentos, en cosas oficiales. Que yo no estuve, por ejemplo, otro documento que encontré de 1800 y feria, de unos niños de Todos Santos que iban caminando hacia el monte persiguiendo una bola de luz, que es un reporte policial, que antes los policías pues iban siguiendo a los niños y se salían de la escuela, y esos policías pues decían, no, pues estos niños se fueron persiguiendo una luz al monte. Y, o sea, y para mí eso es algo real porque es un reporte oficial. Pero a lo mejor para otra persona no es, porque a lo mejor los policías se inventaron eso, o a lo mejor los niños dijeron mentiras. Pero ya, yo creo que ahí como, no creo que sea cuestión de fe, porque suena muy, muy, muy ambiguo, a lo mejor de creencia de cada persona, a partir de las experiencias que tiene cada uno. Es que como bien dicen, no podemos saber, ¿no? Esta parte de decidir si es real, si no es real, o la realidad para quién.
Pero lo que sí es un hecho es que, bueno, ya cada vez es un tema de más interés de investigación, ¿no? Independientemente si llegamos a esta parte de realidad o no realidad. Y algo que me gustaría justo preguntarles, y hablando como de los gobiernos y siguiendo un poco estos temas de seguridad nacional y protocolos, pues el año pasado hubo dos eventos para mí muy importantes dentro del mundo de la ufología, ¿no? De la investigación OVNI. Que uno fue el 26 de julio en el Congreso de la Unión, porque tres exmilitares bajo juramento aseguran que Estados Unidos sí tiene naves, que Estados Unidos sí tiene incluso seres, cuerpos de seres extraterrestres, aunque no presentaron ninguna prueba. Pero sí fue un evento para mí, creo que muy importante, porque yo ese día, para mí fue como muy chistoso ese día, porque yo ese día estuve súper ocupado, no vi noticias para nada. Y cuando saco mi celular en la noche, que además casi no peleé el celular, me encuentro con un montón de mensajes que decían felicidades, felicidades. O sea, cerrado se veían muchas felicitaciones. Y yo, pues no es mi cumpleaños. O sea, como que empecé a ver primero pues, de qué me están felicitando, ¿no? O me gané un premio y yo no lo sé. O ya gané la lotería y ya todo el mundo se enteró menos yo. Y entonces cuando abro los mensajes, la gente me decía felicidades porque Estados Unidos ya lo aceptó. Entonces imagínate también esta concepción que tenemos de Estados Unidos y de la grandeza de Estados Unidos, ¿no? O de que lo que dice Estados Unidos es verdad, porque Estados Unidos no lo aceptó, lo dijeron tres militares, pero para mí fue un efecto muy grande en la gente, sobre todo en mis conocidos aquí en México, porque aparte de esta felicitación, muchos me decían, yo no creía, pero como Estados Unidos lo dijo, ahora sí creo. Y otro pues, evento importante, sin entrar en tema ni entrar en polémica de las momias de Nazca, pues fue esta presentación de Maussan el 12 de septiembre en el Congreso de la Unión, donde el tema principal justo era la regulación de los espacios aéreos por tantos militares, que incluso algunos han sentido miedo, porque cada vez, no militares, sino pilotos aéreos, que tanto comerciales como sí militares, que cada vez están afirmando que están viendo más objetos no identificados e incluso cada vez estos objetos están pasando más cercanos a los aviones, ¿no? Y que entonces esto ya lo es un tema de interés para el gobierno por este hecho que ya se está hablando mucho. Y mi pregunta también va un poquito por estos dos, o sea, ¿ustedes consideran que hubo un cambio después de estos como dos grandes eventos y que si se podría decir que desde el 26 de julio hubo como un parteaguas para la investigación del fenómeno OVNI? O sea, sí podríamos decir que hubo un antes y un después, como ya de esta, entre comillas, aceptación un poco más abierta. Gracias, claro. Gustavo Marciano, compañeros, amigos. Miren, en ese punto que es muy importante y muy interesante que estás tocando, Marciano, tengo varios puntos de vista. Primero, el aspecto que mencionas de Estados Unidos. Aunque tienes razón cuando mencionas que Estados Unidos como país a nivel oficial no se pronunció al respecto de decir que existen, sin embargo, quien sí lo hizo fue a través de la Cámara de Representantes, tres personas exmilitares que lo dijeron bajo juramento. Sabemos que en Estados Unidos, no por el hecho de decir o tener en un altar a Estados Unidos, no va por ahí, sino por todo el trasfondo que hay al respecto de este tema con los países. Pero ellos son sumamente estrictos cuando mencionan algún tema ante la Cámara de Representantes, que es como en México la Cámara de Diputados Federal, ante juramento, porque a las personas que mencionen algo ante juramento y mientan, pueden llegar los castigos federales desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte. Entonces, por eso hablamos del nivel de delicadeza del asunto, y que si está en la Cámara de Representantes, lo dijeron militares a nivel federal, retirados también, quiere decir que hay mucho al respecto detrás de eso. Entonces, es cierto, tal vez Estados Unidos de manera oficial, como país, no lo reconoció, pero sí gente que son fuerzas federales de seguridad. Entonces, esto nos habla, estamos ante algo que son palabras mayores, y reitero lo que decía hace rato, pues posiblemente no dijeron que se trata, valga la expresión coloquial, de marcianitos verdes, ¿no? Pero sí, de que no es de momento una tecnología terrestre o humana conocida.
esto nos habla, es una evolución en el tema. Yo considero que como investigadores de estos temas debemos hasta verlo como una pieza más en el rompecabezas que se está armando cada vez más y que consideramos que podemos llegar a la finalización de este rompecabezas como algo positivo. Yo lo veo personal como algo muy positivo eso. Ahora, lo que mencionas, Marciano, en nuestro país, ya voy a decirlo sin mencionar nombres, pero diciendo las cosas considero como son. Considero que pudo ser un antes y un después. Se movió muchísimo el medio de investigación del tema OVNI-WAP, PANI en México, y lo saben bien, compañeros. Muchísimo. Días antes hubo muchísima efervescencia, ¿no? Esa primera audiencia federal en México se reunió también a controladores aéreos, a pilotos, etc. Y sin embargo, no estoy haciendo, aclaro, no hago menos el tema de las momias de Nazca. Sirva así, que se ha dicho coloquial, que se ha dicho que no son momias, pero bueno. Es un tema muy interesante, polémico, sí, pero considero que debió tener su momento y su lugar. ¿Por qué? Porque le quitó importancia e interés al tema que, ¿cuál era? El crear protocolos de seguridad para la aviación civil y militar en México, la posibilidad de encuentros ovni en los cielos mexicanos. Así de simple. Entonces, eso quedó de lado a nivel secundario ya. Y desafortunadamente esto otro pues, fue lo que llamó más la atención. Cuando todo hubiera tenido un tiempo y un lugar. Yo después de eso lo comparto, compañeros, tengo algunas amistades en el medio de la aviación civil en México. Platiqué con varios de ellos, con controladores aéreos, pilotos, etc. Y muchos de ellos me dijeron lo mismo. ¿Sabes qué? Es que desde hace muchos años, décadas, nosotros tenemos experiencias en el cielo. No es de ahora, siempre ha sido así, con objetos desconocidos. Sin embargo, si no lo hablamos es porque ahí valga la expresión la amenaza velada, que se nos va a considerar que no estamos aptos mentalmente para las tareas que desenvolvemos. En pocas palabras, nos van a correr de su trabajo. Por eso no lo hablan ampliamente y abiertamente. Si se hubiera aceptado esto como tal, pues obviamente ya muchísimos estarían hablando abiertamente. Entonces ellos dijeron, teníamos muchas esperanzas en que en ese momento, en el Congreso mexicano, se realizara una ley al respecto, pero no se hizo. Por eso están muchos de ellos decepcionados. Incluso lo digo con total seguridad. Trato de ser la voz de varios de ellos que están y eso considero, mi estimado Marciano. Sin embargo, no pierdo también, valga la expresión, la esperanza de que en un futuro cercano se pueda eso ya profesionalizar. Por ejemplo, hay países en ya no digamos Estados Unidos, países en Latinoamérica, como es Chile, como es Argentina, como es Perú, como es Ecuador, como es Bolivia, donde, con sus propias palabras, han creado departamentos de investigación de fenómenos aéreos anómalos a nivel federal en sus propios países. Como decimos en México, si el río suena, es porque algo lleva. Y donde están haciendo investigaciones multidisciplinarias, donde están científicos de muchísimas corrientes científicas de varias índoles, también personal militar, investigadores civiles, investigando este tipo de casos. ¿Por qué? Porque posiblemente esa libertad de información no inicia en Estados Unidos. Inicia en algunos países europeos, en algunos países latinoamericanos incluso. Entonces, por eso lo digo, que México pudo estar ya en conjunto con esta Unión Internacional de Investigación. Pero, sin embargo, reitero, el tema de los seres tridáctilos, como se les ha llamado en Perú, es muy interesante. No digo que no, pero considero que tenía su tiempo y su momento para tocarse. No debió tocarse en el momento donde estaban, repito, controladores aéreos, pilotos, recordemos tan solo, una de estas tres personas militares estadounidenses que testificó en la Cámara de Representantes en su propio país, estuvo de invitado aquí. Y sin embargo, prácticamente ese mismo día, se regresó a su país porque él mencionó que se sintió engañado. Porque él venía a hablar del tema, pero al nivel de la seguridad en los cielos con estos hipotéticos objetos de origen desconocido. Entonces, no significa, repito, insisto, que el tema de los seres desconocidos sea falso, sea verdadero, no. Yo en lo personal considero que puede ser auténtico. Pero era como, por ejemplo, dijéramos, ¿sabes qué? Pues vamos a hablar de un tema de seguridad nacional de objetos aéreos anómalos en el Congreso, pero también vamos a hablar de momento de la criptozoología y de los casos del chupacabras. Eso no quiere decir que el chupacabras sea falso, el chupacabras tiene mucho de verdad. Yo siento que lo único, digamos, que es para otro tipo de cuestiones es el nombre de chupacabras, pero es un caso auténtico en muchas situaciones. Pero repito, todo tiene su momento y su lugar. Y se perdió una gran oportunidad en México legislar sobre los cielos
nacionales al respecto de fenómenos aéreos anómalos y que ojalá en un futuro cercano se pueda recuperar para que todas estas personas, aviadores civiles y militares, puedan tener la seguridad de hablar abiertamente lo que ellos mismos dicen y mencionan tras bambalinas. Esto es un fenómeno que ha pasado desde hace mucho tiempo y sigue pasando. Listo. Y tú, mi querido Gilberto, ¿sí crees que ha habido un antes, un después de estas como dos interesantes eventos en dos cámaras, en dos congresos de diferentes países, cuando al parecer, pues la Cámara de Diputados sobre todo, pues no pelaba este fenómeno, se reía del fenómeno o por lo menos no le daban importancia? Y ahora, ¿por qué le están dando interés? ¿O le dieron interés porque Estados Unidos le dio interés y por eso también habrán dicho en México, pues a ver si Estados Unidos, como la gente dijo, ¿no? Que si Estados Unidos lo dice es porque es verdad. El Congreso aquí en México también a lo mejor por ahí, pues los hermanos mayores ya le están poniendo interés. Nosotros también vamos a ver qué pasa por ahí. Y que estuvo un cambio sobre todo en la gente, porque digo, yo sí lo noté, en la gente de mi alrededor, sí noté un cambio sobre ya el como querer o aceptar que sí existe este fenómeno ovni. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, antes si me desconecto de la nada, es que no encontré forma de cargar mi celular y ya me estaba marcando batería baja, por eso me vieron que me estaba moviendo. Así que si me acuerdo de repente es porque se me apagó el celular. Bueno, yo creo que esto estuvo, pasa de repente. Sí, yo creo que sí hubo un cambio. De hecho, me pasó lo mismo que a ti. Sí vi que fue la conferencia de Estados Unidos y dije, ah, qué interesante, luego lo voy a ver. Y de repente la gente, ah, ya lo aceptó. Igual, no, que tienes razón y todo esto. Y mira, es verdad, y tienes razón, como te dijeron a ti. Ahora, si lo dice Estados Unidos, es verdad. Y sí, ya cuando lo vi, sí fue muy interesante, que habló de los cuerpos, que habló de los encuentros que tuvieron con estas luces, con estos objetos. Y la verdad me gustó bastante la conferencia de Estados Unidos, fue muy formal. Como dijo el compañero, pues allá no cualquiera se plantea en el Congreso a declarar ese tipo de cosas. Aquí en México pues es un poco más fácil porque, digamos, hay un poco más de libertad en este tipo de cosas, aunque nunca se había hecho y también marcó un precedente. Yo creo que también todo lo que se habló de ovnis pues estuvo muy bien. Lo de las momias pues ya es otra cosa, pero igual yo creo que hubieran dejado solamente la cuestión de los ovnis para que quedara a la par de los de Estados Unidos. Y a lo mejor se hubiera podido lograr, bueno, todavía se anda buscando lo de buscar la legislación del fenómeno ovni con el Congreso de Estados Unidos. Pues se hizo una segunda conferencia y pues a ver, ojalá que se logre esta legislación, aunque quién sabe, ahorita como son tiempos políticos habrá que esperar ya hasta que pasen todos estos revuelos y ver de qué manera se lo planteamos al gobierno de que le conviene. Como dice el compañero, hay que hacerle ver al gobierno de que le conviene estudiar este fenómeno para que le preste atención, si no, pues no nos va a apelar. Y sí, yo creo que hubo como dicen, un parteaguas en antes y después, y además durante la pandemia también hubo esta desclasificación de los documentos, que se me hizo muy importante, que también no, mucha gente no le tomó importancia, pero que también el gobierno de Estados Unidos desclasificó un montón de documentos de ovnis, y que también hubo audiencias públicas en Estados Unidos. Pero el que más pegó fue el de Grush y el de Graves, que fue los que tuvieron mayor impacto. Pero sí, ya hubo poco a poquito, se fue dando esta nueva, digamos, situación de que ya hay un reconocimiento oficial de estas cuestiones. No, o sea, no dicen que sea verdad o sea mentira, pero ya hay un reconocimiento. Listo, mi querido Tommy, para ti hubo un parteaguas, hay un antes, hay un después, y en cuestión científica de la gente de tu alrededor, ¿impactó de alguna manera que ya se hablara esto en los congresos de diferentes países? Mira, te voy a hacer algunas observaciones, que, o sea, esto nadie lo ha comentado. Por supuesto que estuve analizando el lenguaje corporal de esta persona de los Estados Unidos y
no dice gran cosa. Por el contrario, puedes, o sea, puedes analizar lo que está comentando, pero su lenguaje corporal no iba a decir más que lo que estaba estipulado. Y eso ahí está asentado. Yo no lo estoy inventado. El lenguaje corporal de él es claro. Ahora yo les pregunto, ¿realmente saben quién es? ¿Saben realmente quién es este señor, este que dio la noticia, que al parecer fue un boom? ¿Realmente saben quién es? ¿Tienen la información como tal? Yo sí hice investigación en ese sentido. Si algo tengo es que soy demasiado curioso y me gusta estarme metiendo a ver qué. ¿Quién es el que va a dar la noticia? Pero antes de continuar, les pregunto, ¿saben realmente quién es este señor? A ver, quiero escucharlos. No, no, yo solo investigo como hay un poco de ahí lo que se decía, como su currículum que dijeron como en los medios, y pero fuera de eso, y no, no, no me metí a investigar como más sobre él. Más bien me quedé como con toda la oleada, yo me fui como más a la investigación que me llamó mucho la atención de toda la gente que decía que es real porque Estados Unidos lo dijo. Yo como que me clavé más como a investigar y preguntar y saber por qué la gente pues ya estaba tan emocionada por justo porque tres personajes que eran desconocidos, porque tampoco eran pilotos aéreos que tú dijeras, hay personas en Estados Unidos que te dicen tu nombre, su nombre, e inmediatamente ubicas quiénes son, ¿no? Aquí son tres nombres que yo nunca en la vida había escuchado. Por lo general, sabes, yo estoy muy involucrado en esta parte de los militares, incluso a mí me gusta mucho ver y leer sobre los entrenamientos militares de Estados Unidos, ¿no? Porque ahí sí son como muy serios, muy rudos, mucha disciplina. Eso me gusta mucho de los militares y tratan de ser como muy leales. Entre comillas, tú crees que no mienten o que siempre van a decir como la verdad, que es a lo que los tienen como acostumbrados. Lo que decía Claudia es muy importante que bajo juramento se supone que es lo más cañón que hay para la gente de Estados Unidos. Eso no quiere decir que bajo el juramento mucha gente no haya mentido. Pero yo hasta ahí me quedo sobre quiénes son estos tres personajes. Muy bien, Claudio, ¿sabes realmente quién es la persona que estamos hablando? Te ahora es el micrófono apagado, Claudio. ¿Me escuchan ahí? Ya, te escuchamos. Sí, es David Grush, Ryan Graves y David Freiberg, Tommy. Mira, ahí comento lo siguiente. Yo considero una situación. Lo que dices de lenguaje corporal tienes razón. Pero a la vez, como son militares que han estado en el más alto rango, no solo en la cuestión del ejército, sino en la cuestión de la marina, en la cuestión de seguridad nacional, están precisamente entrenados para eso. Para precisamente están muy, muy enterados de qué mostrar y qué no mostrar, no solamente con sus palabras, sino con su silencio y con su lenguaje corporal. Aquí menciono lo siguiente también: algo que comentas tú, mi estimado Marciano. Tienes también razón cuando dices, bueno, mencionan ante juramento, pero no sabemos si están mintiendo. Si algo considero también que al ser Estados Unidos el país que es en cuestiones muy estrictas, a veces incluso hasta injustas, es que no se anda con miramientos. Entonces, yo estoy seguro que aunque ellos hayan mencionado lo que dijeron bajo juramento, no se quedaron con eso. También hubo una investigación previa de sus personas, de lo que estaban diciendo y de todo. ¿Para qué? Para que los contrarios, si les podían demostrar que estaban mintiendo, pues obviamente no se iban a andar sin ningún miramiento para castigarlos de la forma más estricta posible. Entonces, yo lo menciono porque ahorita que comentas eso, Tony, voy a decir algo, te lo digo con todo respeto, para ti, para Marciano y para todos, ¿no? Y aquí, para todo el público, por cierto, veo en el público, un paréntesis rápidamente, menciono a Adrián Calderón, a quien le envío un afectuoso saludo. Adrián lo tuvimos por acá en el último congreso que hicimos en Morelia en el año 2013, el Congreso Internacional de Fenómenos y Anómalos Aéreos, que incluso ya le empezamos nosotros a mencionar así en ese momento. Considero que hay una diferencia en investigar este tipo de fenómenos. ¿Y cuál es? Y aquí, repito, no quiero abrir una polémica sin sentido, pero sí una cuestión de concientización. Hay ocasiones que yo me he percatado que en estos temas, pues sí hay mucha gente que puede investigar, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre una investigación de campo y una investigación de escritorio.
¿A qué me refiero con esto? Yo decía hace un rato, a mí de nada me serviría el que una persona me confiara su imagen de un supuesto ovni y yo lo investigara en la computadora y ya doy, digo que es falso o es verdadero. A ver, espérame. Si yo tengo la oportunidad de ir al lugar donde sucedió eso, de entrevistar a la persona, de tomar evidencias físicas, mandarlas a analizar al laboratorio, etcétera, 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 considero que esa es una auténtica investigación en estos temas. ¿Y por qué lo digo así? Y lo digo con todo respeto, repito, pero a la vez con toda firmeza. Yo incluso para mí es incómodo y es molesto. Cuando me percato, y no es, afortunadamente no es el caso con nadie en este panel, pero cuando me percato en otros medios o en otras plataformas de supuestos, y así lo digo sin mencionar nombres, pseudo-investigadores, el tema de misterios del que se trate, cuando lo dicen con tal seguridad, X situación o X postura, o quieren desmentir a otro colega, y que se les pregunta, oye, pero a ver, compártenos qué investigaciones has hecho. ¿Cuánto tiempo tienes en los temas? Y de repente te van a decir, bueno, es que yo investigo, pero desde mi computadora. Espérame, obviamente te puedes documentar, pero como también comentaba hace un rato muy atinadamente con el compañero Gilberto, ¿no? La investigación histórica, documental, cuenta demasiado. Y no es necesario el haber estado en algún lugar para considerar si fue real o no un suceso. Si de ahí hay una documentación, si no estaríamos echando por tierra la carrera de la licenciatura en historia, por ejemplo. Entonces, creo que podemos hablar así cuando es una situación multidisciplinaria. Decía hace un rato y reitero. Por ejemplo, los departamentos de investigación de fenómenos aéreos anómalos que hay en Argentina y en Chile, con quien tengo comunicación con varios colegas de allá. Ellos mismos me han dicho, ¿sabes qué? Es que aquí nosotros tenemos áreas que son multidisciplinarias. Tanto científicos de biología, de geología, biotecnología, etcétera, 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 como también cuestiones de historiadores, cuestiones de investigadores civiles, cuestiones de investigadores militares, y entre todos es que llegamos a conclusiones. Esa es la auténtica investigación. ¿Por qué? Porque, repito, y lo digo con todo respeto, reitero, mi estimado Marciano, estas iniciativas tuyas que te felicito, estos debates, son excelentes, pero van a ser estériles si no llegamos a conclusiones, a hipótesis, a teorías. ¿Por qué? Porque esto vamos a hacer para los aficionados investigadores el tema más antiguos. Vamos a recordar, por ejemplo, cuando en México en los 70 estaba la revista Contactos Extraterrestres, cuando estaba en los 80 la revista Duda, cuando estaba en los 90 la revista de Contacto OVNI, y por ahí nos vamos. ¿Qué es lo que ha sido en nuestro país, en México? Hablo nada más de nuestro país, y lo digo a título personal con todo respeto y con toda firmeza a la vez. Una situación recurrente, el debate estéril. ¿Y a qué me refiero con el debate estéril? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, yo no estoy de acuerdo contigo, y no se llega a nada. Simplemente es un círculo vicioso de nunca terminar. ¿Y qué es en esto? Una guerra de egos y de soberbia. Que no debe de ser. Debemos de ser humildes y de ser sencillos. ¿Sabes qué? Si yo considero que tengo la razón, lo demuestro con pruebas. Pero si me demuestran con pruebas también que yo no tengo la razón, lo voy a aceptar. Cabe hacer mención un paréntesis. Recuerdo el investigador, colega mexicano de Monterrey, Nuevo León, Belduque, a quien envió un saludo. Alguna vez él me comentó en un congreso que me invitaron a Monterrey. Me dijo, ¿sabes qué, Salvador? En el fenómeno OVNI, en la investigación del tema OVNI en México, también existe la farándula. Y le pregunté, ¿a qué te refieres, Belduque? Me dice que desafortunadamente hay muchos pseudo-investigadores que lo que buscan son reflectores, lo que buscan son likes, lo que buscan son vistas, lo que buscan son monetizaciones, ahora con tanto de las redes sociales, etc. Pero no aportan autenticidad y no aportan avance a la auténtica investigación de misterios en general. Porque es donde tenemos que avanzar, porque si no, no vamos a pasar, van a pasar las décadas, generaciones van a pasar, y decir, pues sí, mira, en esta imagen, en esta foto, en este video, se ve este ovni, se ve este fantasma, etcétera. Y sí, ¿y qué sigue después? ¿A dónde vamos a llegar? No estamos realmente formulando hipótesis ni teorías. Simplemente lo digo con todas sus letras, nos estamos peleando entre nosotros. A decir, tú tienes la razón, yo tengo la razón, o yo no tengo la razón, tú sí la tienes, y no llegamos a nada. Y nos peleamos entre todos. Y hay una diferenciación. Entonces, repito, un ejemplo. Cuando fue hace ya prácticamente poco más de 20 años el debate con Arturo Robles Gil en sus oficinas de Jaime Maussan, que ahí estuvo Johanan Díaz, estuvo Ana Luisa Cid, estuvo Carlos Guzmán, y ellos no me dejarán mentir.
Cuando yo mencioné esto, yo le dije a Arturo Robles Gil, dije, yo lo admiro a usted por ser varios años Premio Nacional de Fotografía, pero no se vale que sus conocimientos como experto fotógrafo los utilice para mentir en el tema del fenómeno OVNI, porque el tema OVNI merece mucho respeto, y respeto es para usted, pero no se vale lo que está haciendo. Yo recuerdo que él se molestó en su momento, pero yo le dije, no es personal, es porque estos temas merecen respeto. Y si estamos tratando de imponer puntos de vista, no estamos investigando. Y aquí no se trata de imponer, se trata de demostrar, ¿sabes qué? Esto sí es por esto y esto y esto. Esto no es por esto, esto, esto y esto. Es a raíz de ahí. Como decías, Marciano, con varios medios de comunicación, en varios congresos, conferencias nacionales e internacionales, y siempre trato de tener los pies en la tierra. Si, por ejemplo, una persona del público se me acerca y con sencillez, con humildad, me debate, pero con pruebas, con sustentos, lo voy a aceptar, porque yo no soy dueño de la verdad absoluta. Pero repito, si empezamos, valga la expresión, a tratarle de buscar tres pies al gato, como decimos en México, a tratar de buscarle la curvatura al cuadrado, por decirlo así, pues no vamos a terminar nunca. Entonces, yo considero que vayamos, y lo digo así, compañeros, a todo el público que nos hace el favor de su atención, de vernos y escucharnos, de evolucionar en estos temas, de evitar el debate estéril, que no nos lleve a nada, porque valga la expresión, miren, yo comento esto, yo hace algunos años, cuando estaba más en boga en los inicios de Internet, mi página personal de Internet me la hackearon varias veces. Me inventaron situaciones, me quisieron, les decía, Robles Gil me quiso a mí en su momento, como decimos en México, poner un 4 con evidencias falsas. Cuando yo demuestro que eran falsas, yo me eché encima a muchos colegas del medio nacional. Pero yo no era creer lo que yo estaba haciendo, era porque estaba seguro de lo que estaba diciendo y haciendo por las pruebas contundentes que tenía en base a análisis. Y cuando lo demostré en vivo, afortunadamente, demostré con mis hechos mis palabras. Entonces considero que también en estos temas, hemos visto, por ejemplo, en los años recientes con el auge de las redes sociales, ha surgido muchísimos investigadores. Pero para que alguien se llame auténtico investigador, no es nada más decir, yo soy esto, yo hago lo otro, yo hago aquello, o participé aquí, o participé allá, y más allá. No. Es el hecho de, ¿sabes qué? ¿Qué has aportado al medio de investigación para que el mismo medio avance? Un ejemplo. Yo he tratado de tener, porque les decía, comunicación y colaboración mutua, no solo en nuestro país, sino con investigadores literalmente de los 5 continentes. Y donde trato de llegar más allá del punto, de llegar más allá del tema. Y decir, ¿sabes qué? En resumen, y perdón por la extensión, estimado Marciano, pero lo considero necesario, porque estos temas, cuando hay las dos vertientes, uno, las personas que se burlan del tema sin conocerlo y en un afán de ego y de soberbia personales, y el otro punto, donde se da también de que todo puede ser verdad, que tampoco es así, es el punto medio que debemos darnos como investigadores. Cabe hacer mención rápidamente, lo digo. Yo como arquitecto, mi tesis profesional fue un observatorio astronómico. Yo tuve que documentarme, tuve que ir a observatorios astronómicos a nivel nacional, a hablar con astrónomos nacionales e internacionales. En su momento, lo comento, es la primera vez que lo voy a decir, mi estimado Marcial, que mejor que contigo, ustedes, Tommy, compañeros. Yo creo que ubican a Seth Shostak. Seth Shostak, precisamente, es un astrónomo estadounidense que fue el que retomó el proyecto de buscar señales inteligentes del espacio, radiales, que dejó Frank Drake a través del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Nada más, amigo, ¿no? Tiempo, y si quieres ahorita seguimos. Adelante, esto, perfecto, sigo. Esto de adelante. Los tiempos, ¿va? No, claro. Muy interesante, creo que muy interesante lo que dices. Además, creo que es lo que queremos lograr aquí. O sea, queremos que estos debates no solo sean paja, y también por las personas que estamos tratando de invitar. Y justo es algo que platicamos Tommy y yo, ¿no? En cuanto a la investigación. De hecho, hace rato estábamos haciendo como casi casi una apuesta de a ver quién decía 10 investigadores del fenómeno OVNI, que ya no hay investigación propiamente. O sea, creo que estas nuevas generaciones lo que tenemos que lograr es eso, ¿no? Porque
hay una moda por grabar objetos voladores, ¿no? Y creo que hay una moda, pero además por grabar objetos voladores sin sentido. Como que todo el mundo quiere grabar el objeto volador y ya tuve mi video y tengo mis 5 minutos de fama. O que alguien como Maussan me pase y me entreviste porque grabé el OVNI. Pero ni siquiera hay como una bitácora, ni siquiera hay un seguimiento de, bueno, grabé el OVNI en tal lado, a tal hora, había tal temperatura. Entonces, ni siquiera hay como un tipo de seguimiento o un porqué, que también estamos creyendo en eso, ¿no? Es como de repente se vienen las carreras. Ahorita en la pandemia, yo tengo muchos amigos estandoperos, ¿no? Y ellos de broma dicen, pues ahorita levantas una piedra y sale un estandopero, ¿no? Porque en la pandemia todo el mundo se quiso volver estandopero, más que un poco más por moda. Y creo que también estamos cayendo en el fenómeno ovni, en esta parte de la moda, que es la que tenemos que cuidar, porque también estamos viendo una moda de que, pues ahí es padre y me van a reconocer, o ya puedo crear navecitas, o ya puedo grabar un objeto y decir que es un ovni, pero no existe la investigación como tal, y creo que es lo que queremos promover también con este tipo de programas y con el congreso que vamos a hacer, que ya verás que va a ser un congreso muy, muy diferente a todo lo que se ha hecho, en cuanto al tipo de exposición que se va a dar, en cuanto al tipo de pruebas que le vamos a pedir un poquito de mostrar a los ponentes. Y eso es lo que buscamos lograr, y justo esta parte, ¿no? De que no sean como debates nada más como sin sentido. Sí queremos poner de repente esta parte de algunos temas que salgan al aire y que el ponente no venga preparado, ¿no? Que venga así como que a ver lo que te toca. Pues vamos a hablar de esta parte también, eso sí queremos darle como ese toquecito, pero justo sí buscamos esta parte, ¿no? De poder dejar algo en este tipo de debates y que se hagan recurrentemente, ¿no? Y también porque evidentemente lo que queremos también tratar de dar un seguimiento a las conclusiones, porque también sería muy aventurado, ahorita aquí debatimos y quizá decir ya sacamos esta conclusión. O sea, yo creo que también a la conclusión se merece su tiempo. O sea, a ver, ya hablamos de esto, a ver, yo estoy analizando de qué habló Claudio, de qué habló Gilberto, y después cómo podemos hacer a lo mejor un segundo programa a 3 a 4 meses, donde ya hubo este análisis de todo lo que estuvimos diciendo, de todo lo que estuvimos haciendo, y qué conclusión real podemos hacer, ¿no? Porque también ahorita decirte yo, pues vamos a sacar las conclusiones, por el tiempo que tenemos va a ser un poquito a bote pronto, y no le vamos a dar su tiempo a la conclusión, ¿no? Que también la conclusión, pues, se me hace como todo este tiempo de estudio, de investigación, de ponernos a ver un poquito más de lo que dijo cada uno, y un poquito esa era mi participación, y dando la bienvenida a Mario, que no se podía integrar, a lo mejor tenemos un rollo, se pudo integrar después de que salió este Gilberto, ¿verdad? Gilberto me pidió una disculpa, se despide, y ya no encontró su celular, y no encontró cómo conectarse, y se le apagó. Pero bueno, ya pudo entrar Mario, que Mario también es una persona muy interesada en la temática OVNI, ha tenido muchas experiencias y vivencias personales. De hecho, a Mario mañana lo vamos a tener presencialmente en el Coffee Wap, entrevistándolo y contando su historia. Él ha fotografiado, que a lo mejor estaría interesante, ya que estamos aquí, estaría interesante que Mario te mandara algunas de sus fotografías, porque Mario ha fotografiado afuera de su casa y en diferentes lugares, tiene fotos que para mí a primera vista, todavía no las he analizado completamente, pero para mí a primera vista son fotos como muy impresionantes y bueno, que yo soy fotógrafo y cineasta y más o menos tienes el ojo de primer impacto de saber qué tan real y qué tan montada es, y que también a veces es más difícil con tu mismo celular hacer este montaje de foto cuando ves que la foto se tomó tal día, tal hora y aquí tiene todo. Te digo, todavía no estoy seguro de que sean 100% auténticas, pero para eso pintan. Y justo mañana nos va a llevar 10 fotografías, nos va a llevar a 10 impresas, 10 de estas fotografías, que bueno, quizás sería interesante que las analizaras, que te compartiera algo de su material y que lo analizaras, porque sí se me hace muy interesante el material de Mario. Y no sé si quieres nada más contestar rápido un poquito, Tommy, a todo esto, o le damos un poco de voz a Mario poniéndolo en contexto. Bueno, sí, hago un mini resumen, y por supuesto, pues, Mario, hombre, hasta que te dejaron, amigos, qué padre que,
que pudiste entrar. Bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Así brevemente, ya hago un mini resumen de un minuto nada más. David Trush no es otra cosa más que un espía. Y eso sí requiere hacer, o sea, un trabajo serio para saber quién es este señor. Y antes de esa audiencia, él tuvo otra. Y hay referentes conforme a esto que estoy comentando, ¿no? O sea, por eso era la pregunta de que sabían realmente quién era este señor, ¿no? O sea, bueno, o sea, aquí Claudio está mencionando que de los protocolos donde estás ante un jurado son ideas, son ideologías, es el discurso del poder. El discurso del poder te impone lo que ellos pretenden que tú te creas o lo que estés tratando de adecuarte a su sistema de imposición como tal, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista. O sea, si les da curiosidad y quieren saber quién es este señor, a mí la verdad no me provocó gran cosa. Hay gente que no es tan conocida y sin embargo que han evidenciado realmente el fenómeno como tal, como Mario. Te cedo la palabra, mi amigo, me quedo callado. Bienvenido, Mario. Bueno, Mario, un poquito para entrar en contexto, dentro de la pregunta principal o la temática original es protocolos de seguridad, ¿no? Si no, 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 ya de otra, ya, no, no, ya, 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 que ya, se vaya, ya. Que se vaya de refilón sobre el sistema de contacto. Ya de otra, ya. Bueno, un poquito que estás entrando, ¿no? Estamos hablando, bueno, más bien nos vamos ya a la pregunta final. Te quería poner en contexto a Mario para que no entrara en frío, pero ahorita la temática que hablábamos es justo de la audiencia que hubo el 26, ¿no? De estas del personas, Congreso. Del Congreso en Estados Unidos, un poco del Congreso de Maussan. Si estamos viendo si ha habido un parteaguas, tanto en el fenómeno ovni como para la gente. Yo les explicaba que a mí mucha gente me decía que ya cree porque Estados Unidos lo dijo. Y bueno, es interesante también que entres tú porque, bueno, es una persona que ha tenido contacto tanto de fotografía, ha tenido evidencia y ha tenido contacto. Física. La parte de la evidencia del contacto es algo que, bueno, no se ha podido demostrar científicamente, aunque escuchamos con mucho gusto siempre tus historias. Pero la evidencia en fotografía es algo que sí nos has demostrado. Entonces, no sé si nos quieras hablar un poquito sobre esa temática y si para ti, para lo que tú haces, para lo que tú te dedicas con respecto a la investigación de la parte del fenómeno OVNI, si hubo algún cambio o algún interés con esta parte de estos dos congresos. A ver, para empezar... Bueno, ahorita lo voy a responder a Claudio, o le voy a hacer un comentario a Claudio, porque es lo que se me viene a la mente de lo mucho o poquito que escuché. Hablan de las fotografías y la evidencia, digo, lo mejor que se pueda tener. De por sí, el que es contactado, de alguna manera, aunque sea verdadero, le cuesta mucho trabajo, porque hay mucha barrera. Lo que se ve y lo que no se ve. O sea, tú como, bueno, la persona como investigador, pues busca los elementos. O sea, es válido, ¿no? Pero también debemos de entender que si estás investigando algo que no es tangible, que a veces no lo puedes oler o no lo puedes tocar, ver, entonces tiene que haber una apertura en tu persona para poder lograr entender eso que no es tangible y que no es común. Entonces, sí es complicado el querer uno dar pruebas, pero sí hay de alguna manera, sí hay manera. El problema es que hay veces no es para todos, porque esa experiencia o esas pruebas las puede llegarse a tenerlas el investigador en turno, ¿sí? Y va a llegar un momento en que a lo mejor ese investigador va a decir, ya lo vi, ya me pasó, ya lo palpé. Y él se queda con esa experiencia y con esa validación, ¿sí?, personal, y en el que él puede decir, yo estuve con esta persona, lo vi, lo viví, y sí le creo, vamos a decir como hace rato que decías, y sí le creo. Pero no queda ahí porque volvemos a la misma, va a existir un Dovalina o un X, que va a decir, bueno, pues eso a lo mejor es palero, ¿no? Porque es una manera de que se piensa así unos a los otros. Unos le dan más valor a lo que hace Maussan, hay quienes no,
otros a la NASA, hay quienes no, y así. Entonces, es como una lucha, sí, así que es una lucha sin cuartel. Todos, cada quien tiene su opinión y cada quien tiene su punto de vista. Entonces, realmente, de alguna manera, sí es difícil. Ahora, el contactismo, pues, volvemos a la misma. Cada quien tiene una experiencia diferente, un acercamiento diferente. A unos les creen más que a otros. Hay otros que nada más con decir wiri, 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 se van a la fama, ¿no? Entonces, es bien chistoso esto, ¿no? Pero es lamentable de alguna manera también. Porque, por ejemplo, de las fotografías que yo tengo, yo ahorita ya no he sacado ya más fotos porque no tengo cámara, ¿sí? Pero yo aquí todos los días los veo. Entonces, a mí digo sin ofender a nadie, digo en mi propia experiencia, pues el que crea bien y pues ahora sí que cada quien, ¿no? Pero aquí en mi caso, por ejemplo, yo aquí los veo todos los días. Todos los días, no hay día que no pasen a saludar. Pasan, se encienden las naves y me avientan los flashazos. Ese es todos los días durante años. Entonces, eso para mí ya es normal, ¿no? Yo un tiempo decía, bueno, pues a lo mejor si algún investigador o alguien tiene la duda, yo antes decía, pues yo lo invito, ¿no? No tengo ninguna pena ni preocupación por demostrarles, en vivo, vamos a decirlo así, personalmente, hablarles y que bajen, ¿no? Que los veas. Eso pasaron los años, ¿no? Ya después yo decía, pues, no, ¿para qué, no? O sea, ya empezaba a ver los videos que había. Y luego hay veces yo decía, no, ¿yo para qué quiero enseñar? O sea, hay un montón de videos en Maussan, mucho, y hay unos muy buenos, la verdad, hay unos muy buenos. Y y llegaba a ver fotografías y dice, no, pues esto también está muy bueno, ¿no? Mis respetos, ¿no? Pero entonces me quitó un poco el querer fotografiar o videograbar, porque hay veces con mi cámara, hay veces que como no tiene buen ISO, me costaba mucho trabajo enfocar. Pero muchas veces iban las naves y les pedía, les decía yo, ¿no? ¿Saben qué? Pues no salió la chiva esta ahí. Y se veía la luz, la nave como iba y se regresaba. Y se paraba para que yo pudiese pues grabar o tomar, ¿no? Pero pues, la carcacha de la cámara pues no daba para más, ¿no? Entonces opté por ya no, ¿no? Dije, ¿para qué le hago el cuento si de todos modos mi carcacha no da para darles unas buenas fotografías o unos buenos videos? Pero sí, es difícil el querer demostrar y la evidencia se va dando de alguna manera poco a poco y la gente lo va viendo poco a poco. Como cuando das eventos de futuro, ¿no? Por decirlo así. Yo no soy de dar futuros caóticos, ¿no? Aunque lo sepa, no los digo, porque sí lo sé. Pero no los digo, ¿para qué? De alguna manera es difícil porque la gente no te cree y si los dices, pues te acusan de crear caos, ¿no? Y la mala vibra y todo ese rollo. Entonces, un tiempo también les dije a ellos, yo no quiero saber nada de cosas, eventos feos, ¿no? Y son cosas que he vivido durante años, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Hay a personas que les he dicho su futuro, ¿no? Mira, esto va a pasar así, así, asado. Y pasa, ¿no? Y me encuentro otra persona y hay veces igual me preguntan, ¿no? Hay veces a lo mejor no me preguntan, ¿no? Pero yo trato de darles un consejo, los ayudo para que libren el problema que tienen y se les da en el futuro, tal cual como se los platiqué. Y después me dicen, oye, ¿qué crees que sí? Todo lo que me dijiste sucedió. Personas que se han curado, ¿no? Igual que han tenido problemas de salud, igual. Entonces yo digo, yo no soy, como le decía un amigo, un periodista, pues yo no vengo a salvar el mundo ni nada, ¿no? Yo soy una persona normal que si yo veo de alguna manera y que si tienes un problema y si te puedo ayudar, yo te ayudo. Hasta ahí, ¿no? No más, ¿no? Y de alguna manera explicarte lo mucho o poco que yo sé, ¿no? O con lo que yo te pueda ayudar.
porque no todo lo sé. Como igual, si yo los veo todos los días cuando pasan, hay veces si les hago preguntas, me contestan. Hay personas que se me acercan y me dicen, oye, quiero ver si les puedes hacer una pregunta. Esto. Ah, bueno, pues yo les hago la pregunta. Si ellos me contestan y me dan la razón, te la doy. Si no me dicen nada, pues no te digo nada, ¿no? Y tan tan ahí la dejamos, ¿no? Y ese es mi, ¿cómo se dice? Vamos a decirlo en ese sentido, mi rol, ¿no? Me levanto, salgo, saludo, me saludan, me avientan la luz y vámonos a trabajar y es una rutina, ¿no? Diaria, 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 diaria. Así que... Mi querido Claudio, ¿algo quisieras compartir o preguntarle a nuestro querido amigo Mario? Traes el micrófono apagado. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, ya. No, gracias, Marciano. Primero que nada, mi estimado Mario, un gusto conocerte. No tenía gusto conocerte. Igualmente. Y mencionarlo primero, mira, lamentablemente por las cuestiones técnicas, como comentaba Marciano, no pude estar desde el principio del programa hoy. Muchas cosas que comentas, yo las menciono literalmente desde el principio. Para que no te quedes con un malentendido. No. Por eso lo comento lo siguiente. Considero que hay dos vertientes. Mira. Una cuestión es ser investigador. Y otra, una cuestión de difundir una experiencia personal con el fenómeno. A mí muchas personas me han preguntado cómo fue que empecé yo como investigador. Te decía Marciano al principio del programa, mencionó algo más de tu servidor. Yo en estos temas tengo ya casi 40 años. Y he vivido de todo. Y podría decir que si yo estoy dentro de esta situación, de estos temas de misterios en general, es por experiencias personales que pude haber tenido desde niño. Uh-huh. Que me pude haber ido por el lado del contactismo, si quieres, y con eso doy a entender muchas cosas. Pero si no lo hice fue porque me quise ir por el lado de la investigación. Porque para mí es muy importante lo que también comentaba Tommy hace un rato. El hecho de comprobar estas situaciones. Porque cuando se comprueba algo así, estos temas merecen tanto respeto. Bueno, te decía, no te vayas con el malentendido, Mario. Yo no soy un escéptico cerrado, al contrario. Estos temas también merecen mucho respeto. Por todas las vivencias que yo he tenido y por tantas personas que conocen al respecto. Un ejemplo. Si a mí una persona que yo conozca me comenta, me platica su caso de contacto, de supuesto contacto, pero no tiene forma de demostrarlo, pasan dos situaciones. Uno, no por eso no le voy a creer. Yo puedo considerar, ¿sabes qué? Sí me está diciendo la verdad. Pero como investigador, ahí queda. No es un caso que yo pueda y deba mostrar públicamente. ¿Por qué? Porque como investigador, debo demostrar con pruebas lo que es verdad o lo que no es verdad. Esa es la diferencia. Un ejemplo. Hay dos contactados mexicanos que yo he podido entrevistar en lo personal, platicar con ellos durante varias ocasiones. Uno de ellos ya falleció, con Enrique Mercado Orue, y también con Carlos Díaz, que fueron de los primeros contactados mexicanos que se conocieron a nivel mundial, Carlos Díaz de los OVNIs de Plasma, en Ostrán, México. Entonces, con todo eso te comento, Mario, que conozco a profundidad todos los temas estos. Sin embargo, a la vez considero que me falta mucho por conocer. ¿Y por qué digo esto? Una cuestión que considero los contactados en base a los que yo he podido platicar, con base a los que considero que son auténticos en su experiencia, es que prácticamente todos los que son auténticos contactados, y menciono esto, Marciano, Tony, Mario, amigos, que sé que es algo polémico y lo que voy a decir a continuación va a mover sensibilidades y no es mi afán criticar a nadie. Es por bien. Los auténticos contactados, pocas veces o casi nunca les gusta que se sepa de ellos en lo personal. ¿Por qué? Por muchas situaciones, por muchas cuestiones también personales. Sin embargo, sí aportan su material, sí aportan su experiencia, aportan muchas cuestiones. Pero cuando mueve el ego personal, es decir, ¿sabes qué? Sí fue situación de contacto, o si viví esto, pasa una situación que a nivel internacional muchos colegas hemos platicado como investigadores, el síndrome del post-contactado, ¿cuál es ese? Que prácticamente cuando alguien empieza
a decir, ¿sabes qué? Es que yo viví esta situación cuando casi se empiezan a sentir algunos de esos supuestos contactados casi elegidos. Y si se les dice lo contrario, inmediatamente se molestan, se incomodan, se enojan. Y llegan a una situación de tomarlo como algo personal, cuando no es así. ¿Y qué quiero decir con esto? Es cuando varios de ellos han pasado de tener un contacto real, un contacto auténtico, no digo que no, a quitar y ponerle a una situación. Un ejemplo, aquí en Morelia, en el año 2005, un caso muy importante, que fue primero unos aplastamientos en un campo de cultivo de avena, aquí a unos kilómetros fuera de la ciudad de Morelia, que yo investigué. En su momento una persona que vivía ahí a pocos metros del lugar, primero mencionó que él fue testigo de que bajaron las luces, hicieron las figuras, etc. Después, yo lo entrevisté por un lapso de 3 meses, y yo iba por lo menos una o dos veces por semana a entrevistarlo y a platicar. Esto es lo que decía hace un rato, investigación de campo, no la investigación de escritorio. Y donde esta persona, cada vez que platicaba con ella, le quitaba y le ponía a su posible testimonio de contacto. Primero me empezó diciendo que venían unos seres mesiánicos tipo nórdicos y que habían contactado con él, etc. Luego me dijo que venían unos grises y que le habían sacado sangre, que le habían puesto implantes. Luego me dijo que bajó Jesucristo de una nave. Entonces, cuando empieza a cambiar sistemáticamente su posible contacto, pues obviamente está mintiendo. Claro. Y cuando se ven que están siendo foco de atención de medios de comunicación y de muchas cosas, pasa ese fenómeno que decía, les gana el ego personal. Ah, ¿sabes qué? Pues aquí puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y oh, sorpresa, empezaba a cobrar las entrevistas. Empezaba a cobrar las supuestas conferencias. Y es donde dije, bueno, pero, obviamente. A ver, perdón, eso, perdón. Permíteme, es que vamos no, por acerca, tiempo, Mario. Se acercamos por tiempo, Mario. De hecho, le quedan... Pero te decía que no llegaste a tiempo, vamos por tiempo. Le quedan 20 entonces, segundos a Claudio y ya. Entonces, y es esa cuestión. Arrancamos con Tommy. Repito, no es nada en lo personal, pero sí lo digo antes de que llegaras mencioné esto. Creo que vale también la trayectoria. Y en este punto, en este tema, decía también Marciano, incluso Marciano, no me deja mentir, él que cruzó el diplomado del fenómeno OVNI, a Marciano le di algunas clases en el Instituto IMIX, y es en base a la trayectoria que en esto tengo. Y repito, no tengo el hilo negro en mi mano, sin embargo, sí es menester en esto, no molestarse cuando alguien dice lo contrario a lo que uno está diciendo. Uno, y dos. Listo, amigo Claudio. Gracias, tiempo. Marciano. Ahora vas, Tommy. Bueno, pues yo prefiero que se le haga la última pregunta al buen Mario. Mira, para concluir, que ya llevamos 2 horas y es más o menos el tiempo que tenemos estipulado. Que concluyamos. De alguna forma, pues se les agradece a todos los amigos que han estado aquí presentes. Y bueno, o sea, que esta pregunta sea dirigida al buen Mario y ya que cada quien se despida con algo de brevedad, para que no se extienda más de lo que estábamos contemplando, porque es importante modular los tiempos de habla. Esto es importante, porque de lo contrario, o sea, va a haber un desorden en ese sentido. Y esto, o sea, estemos acostumbrados o no, o sea, tenemos que regular los tiempos de cada persona, ¿no? Todos tenemos euforia por decir algo, por compartir, pero hay tiempos. Y estos deben de ser respetados como debe de ser. Así es que cedo mi tiempo al buen Mario. Tú hazle la última pregunta y ya nos tú despedimos. Échatela, mi querido Tommy. Tú échate la última pregunta y les hago la despedida. Perfecto. Mi buen Mario, digo, o sea, te aprecio bastante. Eres una persona muy seria, muy respetable desde mi punto de vista. ¿Qué nos podrías decir? Por supuesto, vas a tener 3 minutos nada más, cuando mucho. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir acerca de los seres que más te han impactado desde tu perspectiva como humano a un desconocimiento de un posible acercamiento, ya sea visual, ya sea de experimentarlo o vivirlo como tal? ¿Qué nos podrías deleitar? Te cedo el micrófono, tienes 3 minutos. Bueno, los que a mí me tocaron, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, unos que son todo luz,
cuerpo humanoide, pero todo luz, con un resplandor de como amarillo. O sea, todo el cuerpo, no se les ve rostro, o sea, no se les ven facciones, no se ve nada, simplemente se ve el cuerpo con pura luz. Esos miden más o menos como entre 2 y 2.5, más o menos. Son los que me ha tocado ver, y digo, otros, pero ese me llamó mucho la atención por la luz que despedía. ¿Pero algo más que nos podrías como decir de ellos ¿te impactó el solo verlos o tuviste alguna información, algo? No, bueno, a mí me impactó en el sentido de ver un ser totalmente luz, ¿no? Ese es lo que me ha tocado ver, ese es el que más me impresionó. Otra es como cuando, por ejemplo, hay veces cuando les hablo y bajan de la nada, así enfrente de ti de la nada, nace la luz. O sea, nace la luz, lo que viene siendo como lo que es el orbe, el que no ves. Entonces el orbe toma, vamos a decirlo así, cuerpo y se hace energía. Entonces cuando crece esa energía, entonces se materializa. Ahora sí que como lo que es Star Trek, ¿no? Se materializa. De esa manera es igual lo que te sorprende. Otro, por ejemplo, los que me han tocado ver, por ejemplo, los grises, pues son chiquititos, 90 centímetros más o menos, y de esos me ha tocado ver así de frente, uno. Y en grupo me han tocado ver entre 4 y 6 de pequeños, de los grises. Y en la fotografía que voy a llevar, tengo una donde está enfrente de mí, parado enfrente de mí, pero se ve con el humo del cigarrillo, porque le pregunto yo a él que dónde está. Entonces agarro y pongo la cámara, aviento el humo y se alcanza a ver la silueta de él, que es uno como el E.T., tal cual, con cuello largo y su cabeza igual que el E.T., y se ve aquí sus hombros y todo, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me ha tocado más ver. Otros me ha tocado ver como etéricos, o sea, se ven como las sábanas, blancas, pero así apenitas si se alcanza a ver. De esos me ha tocado ver igual los cuerpos, o me ha tocado ver incluso como los ángeles, tal cual, así como un ángel con sus alas y todo, pero nomás veo blanco y se desvanecen. Eso me ha tocado de verlos tanto de día, me ha tocado igual en la tarde y en la noche. Y eso es lo que más me llama la atención, o cosas que hay veces no son muy tangibles, no son materia o físicos, sino son así como etéricos. Pues listo, amigo, tiempo. Y que también ya ese será otro tema de debate, ¿no? O sea, yo creo que será otro tema de debate interesante que ya no nos da tiempo de hacerlo hoy, que también me gustaría que participes en ese debate, mi querido Claudio, sobre justo estas historias, ¿no? De lo que hablábamos, de que tú viviste algo y no lo cuentas. Yo viví experiencias también y, como bien dices, es difícil contarlas porque no hay comprobación. Y aquí nos hemos contado mucho entre amigos y creo que sería padre debatir también luego sobre estos seres. Y ahorita por el tiempo tenemos ya que terminar el programa, agradeciendo a todos los que nos vieron, evidentemente agradeciéndote a ti, Claudio, a ti, Mauricio, aunque entraste un poquito tarde, pero desde el principio estabas ahí, no fue porque no quisiera, sino porque por algo la tecnología... Tengo que darme la importancia. Sí, evidentemente, gracias mi querido amigo Tommy, y esto también se va a quedar como en una segunda plática, porque creo que es importante dar como seguimiento a todo lo que se platicó. Yo les iré mandando también como una pequeña como conclusión y bitácora de lo que se platicó hoy, y estaría padre que unos 2 o 3 meses hiciéramos otro programa sobre las conclusiones, sobre darle seguimiento y sobre todo sobre empezar a crear como esta parte de la investigación, y si hacemos preguntas, si hacemos debates, concluir y dejar algo, ¿no? Dejar algo incluso hasta por escrito, ¿no? Que después sería interesante quizá estas mismas entrevistas que están grabadas, pues agarrar los puntos más importantes y plasmarlos como en un pequeño libro para dejar algo también a siguientes generaciones, que creo que es lo que importa en estos temas. Entonces, les doy así un minuto para que digan sus redes sociales, dónde podemos encontrarlos, cómo podemos buscarlos. Si quieres arrancar, mi querido Claudio.
Gracias, gracias, mi estimado Marciano. Primero que nada, agradecerte, como siempre. Sabes que aparte de colegas, te considero un buen amigo. Y mencionaba más precisar lo que comentabas, Tommy. Si recuerdan, desde el principio yo me pregunté el tiempo. Marciano me dijo 3 minutos y siempre me gustó el tiempo. Nunca me pasé el tiempo. También mencionar por aquí hay una pregunta de Laura Banzulli, donde me comenta que me pregunta directamente a su servidor que si puedo considerar como comprobación la hipnosis regresiva. Y sí, claro que sí, siempre y cuando quien realice la hipnosis regresiva sea un médico calificado y cualificado para realizarlo. Y sí, obviamente que sí, porque en el subconsciente se graban muchas situaciones. Y primero que nada, pues también reitero agradecer, decir y despedirme con esta frase que siempre menciono: ver el cielo con los pies en la tierra. Todo puede ser posible siempre con ese equilibrio. Y que no perdamos de vista que lo importante en estos temas, más que nosotros mismos, es el tenerlo. Y dar la difusión al respecto del mismo con la debida seriedad, con la debida y que dejar siempre a un lado un ego, una soberbia, un orgullo. Esa es la cuestión. Y agradecerte, Marciano, un gusto, Tommy, un gusto, Mario, y un gusto también a Gilberto, que entonces ahí ya donde estuvo. Y mis redes sociales, mi canal de YouTube, de nombre Salvador Mora, en Facebook, comunidad oficial La Esfera Azul y grupo La Esfera Azul, y también AIM, Alianza de Investigadores Mexicanos de Misterios, donde agrupamos ya casi a 1000 investigadores también por ahí. Y pues bueno, estoy a las órdenes y también nos pueden escuchar. Tanto por internet en 106.1 de frecuencia modulada, como en la misma estación aquí en todo el estado de Michoacán, programa que tengo por FM los sábados de 7 a 8 de la noche, el nombre es Sobrenatural. Y pues bueno, un saludo para todos. Y por cierto, también por ahí invité a la producción de History Channel, nos estuvo sintonizando, estimado Marciano y amigos, a Jorge Luis Sudlorf y varios más por ahí. Entonces, los cuales invité y aquí están. Un saludo, Marciano, un saludo, Tommy, un saludo, Mario. Y no me despido. Hasta luego. Gracias. No, muchísimas gracias, mi querido Claudio. Tus redes sociales, Mario. Pues yo, gracias, ahora sí que tarde, pero llegué, tarde, pero llego. Pues sí, muchas gracias a todos y ya habrá otra ocasión. Y estoy en Twitter, le digo en Twitter como Mario Morales, y en otra tengo en Instagram, es Mario M. Bici, si no mal me recuerdo. Y en YouTube estoy como Mario Morales OVNI. En esas tres estoy por el momento. Perfecto. Y a ti, mi querido Tommy, ¿dónde te podemos sintonizar? Además de los miércoles aquí. Bueno, aquí sabemos que pues este es uno de mis dos grupos, donde estamos, que es los misterios de los otros seres, que es un grupo chiquito de 4000 y fracción. El grande es el otro grupo, el de los otros seres, que son más de 62 mil miembros, bastante activo, muy grande. Normalmente solamente hago publicaciones ahí. Y bueno, pues dándoles las gracias a los amigos, pues despedimos de esta gran transmisión. Espero que les haya gustado y sobre todo que los amigos que estuvieron aquí con nosotros, pues también hayan estado contentos. Muy buenas noches, hasta la próxima. Gracias por su tiempo. Pues nos vemos y muchísimas gracias a todos. Ya finalizó, ¿eh? Ya. Ya pueden bailar.